Molt bona vesprada, benvinguts un nou dia al Guillermo Lago i benvinguts a la penúltima jornada del grup quart de regional preferent, jornada 29, o el que és el mateix, la última jornada en el Guillermo Lago de la Lliga regular en esta temporada 2021-2022. Una temporada que ha sigut il·lusionant, que podem contar. Ara farem valoració, no?, del que ha sigut este any a nivell temporada regular, però que jo crec, a priori, s'estan complint completament tots els objectius i en lo purament objectiu ningú pot posar ni un sol però al que ha sigut este 2021-2022 per al Club de Futbol Gandia. A més, i ara seguirem parlant, la Font matemàticament salvat i la Unió Esportiva Tavernes clavant molta pressió a l'Ontinyent i a l'Anuncia amb les seues victòries. Estem amb els nostres companys de sempre. Jesús Moratal, bona vesprada. Hola, Marc, bona vesprada, què tal? Fa bon dia avui per futbol, no? Sí, fa bon dia. El que passa és que sembla ser que, bueno, com sempre diguem, la gent li costa d'arrencar, però avui, possiblement degut a l'horari, que és un poc més tard de l'habitual, pues pareix que l'afluència de públic és un poquet menor, però bueno, fa bon dia per a veure futbol. Fa bon dia. Raúl Muñoz, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Deseando de que empiece el partido y que nos acerquemos ya a esos playoffs que todo el mundo yo creo que tiene ganas, ¿no? Que seguramente esperemos que ese día os haya mucho más ambiente. Sí. Yo creo que también el tenis, toco. La final del tenis hoy, todo influye sí, un poquito, la verdad es que sí, se han dado una serie de condicionantes que parece ser que hay menos gente, pero bueno, vamos a disfrutar, intentar disfrutar de un bon partit de futbol, no? Bueno, avui estarà també amb nosaltres una de les persones que més sap de futbol de tota la comunitat valenciana. Ell és José Vicenç. José, què tal? Què tal, Marc? Com estàs? Què tal? Com esteu? Un ambient espectacular de futbol. Avui sí que mereix la pena estar així al Guillermo Lago, vindre i gaudir d'esta vesprada. 7:30 de la vesprada sonarà, bueno, molt bona, però no fa massa calor i, bueno, i crec que va ser una vesprada de futbol molt, molt interessant. Anem a passar-ho molt bé, em sembla a mi. En el dia que hem tingut avui, evidentment, jugar a aquesta hora no està mal, perquè a les 5 de la vesprada, clar, és així, en la que estava caigent a les 5, avui... Sí, ostres. La veritat és que, bueno, és encertat, l'horari és encertat, perquè ara ja comença a fer calor i bueno, i la gent, evidentment, així dalt no es nota tant, però dins del terreny de xoc els futbolistes ho passen mal. Bueno, doncs el que no anem a passar-ho mal som nosaltres, i això estic segur. Última jornada de la Lliga. Ja ha passat un any més, Sí. Sou conscients? Parece mentira. Ja està, Ja tenim més canes, no? Bueno, algun ha més eixit i algun pèl s'ha caigut que antes estava en el cap, però ja ha passat un any més. Evidentment, el que deia a l'inici, no? Objectivament, una temporada de 10 per al Club de Futbol Gandia per ara. Sí, sí, esportivament sí, institucionalment també. Jo crec que hem fet les coses molt bé. Des del principi l'equip es va acompanyar. Bueno, semblava que en les primeres dates de la temporada, en el canvi d'entrenador, de l'Auro i demés, semblava que podia, bueno, d'alguna manera desbaratar-se un poc la situació, però no, s'ha reconduït bé, l'equip ha estat ben configurat des del principi i, bueno, i al final ha donat el seu fruit, que és arribar al final de temporada en l'opció de jugar al playoff, inclús siguent campió de grup, no? Que això és important també. No? Objetivo cumplido, sí, se puede decir, ¿verdad? Sí, sí. Yo creo que lo que es en lo deportivo todo el mundo está de acuerdo. Había partidos buenos, partidos objetivo malos. Cumplido sería, de momento, sería el ascenso, correcto. Sí, objetivo sería el cumplido ascenso. De momento. La primera parte de los objetivos. Correcto, quedar campeón es dificilísimo en cualquier categoría, en esta evidentemente lo es. Y el Club de Fútbol Gandía lo ha conseguido, que eso está muy bien. Y ahora queda pues la guinda, ¿no? Lo que sería la guinda al pastel, que sería pues ese ascenso que se consiguiera. Que sería espectacular. Mira, así no tienen problemas en hacer el corredor del campeón. Ah, mira. ¿No? Exactamente. En primera división siempre tenían problemas, así no. Que si el fal, que si no el fal. Sí. Ahir el Barça li el va fer al Betis, com a campió de Lliga. Sí. De Copa. Avui veurem què és el que fa l'Atleti de Madrid. Però així el Club Esportiu Dénia, sense ningú tipus de problema, com veuen a les seues pantalles, sí està fent-li el corredor al Club de Futbol Gandia com a campió de Lliga de la temporada 2021-2022. Per cert, que ja tenim els 11 dels dos equips. Per part del Club de Futbol Gandia, alguna novetat. Torna Vicent Puig, com el veuen a les seues pantalles, a l'11 titular per la banda dreta, Ioze, per la banda esquerra, Mike Thomas, al centre de la saga, Brines i Víctor Sánchez. Benji per davant, es queda Òscar Bertó a la banqueta, Gorcha torna també a eixa zona del centre del camp, igual que la setmana passada. Per la banda dreta estarà com a extrem Álvaro, Siscar debuta com a titular en el Club de Futbol Gandia, per la banda esquerra, com a extrem, i en la davantera, una vegada més, Chimo titular, i l'acompanyarà en esta davantera Guerrero. Guerrero. Bé, no? Chimo. Vaya. Sí.
Sí, bueno, yo la semana pasada día que me sorprendía que no tuviera tanta participación lo de Benji, y ahora para mí en buen criterio le doy una minus para que estiguen todos enchufados de cara al play. Correcto, ¿no? Para que estén todos preparados por lo que pueda pasar. Sí, sí. Pero es que el propi Adrià Ferrandis, quan li vaig fer la pregunta al finalitzar l'encontre, ell mateix ens deia, és que el primer que li sap fatal sí. no tindrà Benji és a mi. M'ho crec. Però és que ni siquiera venia convocat. Temes tècnics tens que deixar-te algun fora. M'ho crec, claro. Perquè aquestes situacions, quan tots estan tan enxufats, quan l'equip està funcionant bé i tens gent que està treballant bé, entrenant bé, i no pots donar-li minuts perquè la resta estan fent-ho bé, pues te sap mal, però bueno... I ha hecho, perdona que te corte, mister, sí, no. ha hecho partidazos aquí, este año. Incluso de lateral. O sea, que sí. Sitios donde no se posiciona ha cumplido perfectamente. O sea, que es verdad que y es un profesional, porque lo conozco, sí. Yo lo he tenido como compañero, es un profesional, juegue o no, entrena como si jugara. Sí, sí, sí. O sea, que eso también es de agradecer. Y a veces es importante claro. Que un vestidor, un jugador que esté siempre enchufado, independientemente claro. De que tenga meses o menos. Exactamente. Fuiste compañero en la UE, ¿puede ser? Sí, en la UE estuvo Benji también, ¿no? Y por eso seguramente hoy esté ahí, por lo profesional que ha sido. Claro. Así es. Bueno, pues tot a punt. Ara mateix, adjunta l'Esferi, que está el máximo golejador de la categoría. Panucci, que es el que ha arrancat el partit en el Guillermo Lagüe, Club de Futbol Gandia. Front al Club Esportiu Dénia en un partit en el que avui van a veure, com sempre, com tota la temporada, així, a les càmeres, a les televisions de Telesafor i per streaming a telesafor.com. Un partit que a nivell estadístic, a nivell classificatori, bueno, pues té poca història, poca enjúndia, com sol dir-se, però que, bueno, que sempre és important per mantindre actiu a l'equip, per intentar ser dels millors equips del regional preferent, que també és important a l'hora dels encreuaments del play-off i un possible fet de que en tercer algú renunciï de la seva plaça, encara que la cosa està complicada, crec que és tercer. I per donar-li també a l'afició, l'últim partit a casa, necessites donar-li a l'afició, pues les gràcies per, ojo, el tir de Josep Ronda. Donar-li a l'afició les gràcies per apoyar l'equip al llarg de tota la temporada. És l'últim partit de la temporada regular, falta el play-off, però la gent deu d'enganxar-se i l'equip necessita fer bons partits com el de la setmana passada perquè la gent s'enganxe i que pugui vindre al play-off i recolzar-los. No? Jo crec que ahir serà un moment clau també per a demostrar com està devolcada l'afició i la ciutat en el Club de Futbol Gandia. Ahí se va a ver realmente qué masa social tenemos y qué realmente está la gente con el equipo, que esperemos que sea pues a la altura de lo que es Gandia. Sí. Debería. Sí, a la gente sí le costa engancharse, pero bé, anem a donar-li un bo de confiança, ¿no? Y esperemos que responga bé perquè l'equip ho necessita en els partits de play-off. És important tindre l'afició del teu costat, ¿no? Sí, porque seguramente cualquier equipo va a arrastrar afición aquí, sí, entonces que se oiga más tu gente que el rival es súper importante, ¿no? Que no parezca que juegas fuera de casa, ese día es importantísimo que la gente de Gandia... Ha pasado con el Tavernes, por ejemplo, jugaron aquí, que la afición de Tavernes vino en masa. Y en Ontinyent, y es de Ontinyent también va a mí. Correcto. Ontinyent siempre se arrastra muchísima gente. Tú lo sabes. Claro, entonces es súper importante que la gente se anime y que venga a animar al Club de Fútbol Gandia, que lo necesitan, seguro. Que, por cierto, el otro día en Ontinyent, Raúl, cuando fuimos... Que estabas tú también por allí. Rajaban de Raúl allí, ¿no? Raúl lo adoraban. Todo lo contrario, nadie podía ver a Raúl. Todo el mundo dice, no, este ya está aquí. Seguro que ni ha pagado la entrada. No, pero te pusieron ahí en un palco VIP. Bueno, espectacular la afición, ¿eh? Sí, el cariño es mutuo. Todo el mundo te quería mucho, ¿eh? La verdad que fueron muchas fotos. Muchas temporadas. ¿Y cómo viven el fútbol? Un ojito, ¿eh? Ahí Siscar, la primera internada. Jugant amb Ximo Martínez, que arribaba per molt poquet. Finalment, és baló de fons, baló per al porter, baló per a Àlex, porter del Club Esportiu. Que és família mía. Àlex. Àlex és de Cullera i és primo mío. Ah, pues muy bien. Salva, cuando necesitó un portero. Salva y este. Sí, estuvo hablando conmigo y le dimos el teléfono, es verdad que venía a estar parado. Sí, sí. Pero bueno, es un chico que esperemos que termine bien, que es verdad que está bien. Y es, aparte, es un encanto de persona y es buen portero. Muy bien. Ojito, porque va perdiendo el Ontinyent 1-2. 1-2, iban 1-1 en el descanso. 1-2 va el Ontinyent. Grandes noticias para la Unión Esportiva Tavernes, que ayer vencía 1-0 contra el Pedreguer. Guanyaba 1-0 contra el Pedreguer, que provocaba que la Font, fuera el que fuera avui, ya estaba salvada, ya tenía la permanencia asegurada. Y que, eso sí, la Nucía le iba a clavar un 6-0 en la segunda jornada al muro. Sí.
Anuncies que està on fire. Està molt bé, eh? Ja venia un punt de diferència sols queda un partit, cert? Jo estic segur que en Tavernes n'hi ha més d'un tirant-se d'espels per algun partit de la temporada en el que van perdre punts i no haurien d'haver-los perdut. Pues sí, la veritat és que això te'n recordes sempre a final de temporada. Quan estàs allí el perds, dius, bueno, queden molts partits. Però aquests punts són importantíssims. Ese típico puntito que... Però també de veres que si tu quedes a 6 punts del segon, posa't... No t'acordes tant. No ho penses, però quan quedes tan sols a un, en el gol haveràs guanyat. Ostres. La veritat és que comences a comptar i dius, si no haurem perdut aquell partit, no va. Però bé, és futbol, passa. Cuidadito en el llançament de Panucci, que sempre està atent, sempre està ben amb la cama ben carregada per a anotar. D'ahí que siga el màxim golejador, no? Vaya jugador también, vaya jugador. Sí, lo tuve yo, tenía mis dos etapas allí. Bueno, primero jugaba más escorado a banda, después arriba. Y es un goleador. Cuando el día que tiene el partido, no para. No, aparte es muy difícil marcarlo porque es un poquito, tiene todo, ¿verdad? Es rápido, correcto, es rápido, es capaz de quedarse, va bien por arriba, entonces es muy difícil de marcar porque no es el típico que sea referencia que lo marcas o no es el típico que te vaya a romper siempre, es que es muy completo. Sí, esa es la palabra, es muy completo. Pero veo un Club Deportivo Denia muy joven, en general. Sí, a ver, en teoría, por bueno, eso ahora mismo este año les está contando un poquito. Es verdad que tienen dos, tres o cuatro veteranos también, sí, pero tienen. Claro, pero es un equipo que yo creo que están formando, ¿no? Ahora están intentando volver a hacer un Denia pues fuerte. Sí, sí. Denia que era antes, claro. Claro, el Denia que era antes, ¿no? Es que, bueno, no lo he mencionado, pero es que este encuentro es un encuentro histórico. Sí, sí, claro. O sea, Club de Fútbol Gandía, Club Deportivo Denia es un partido de segunda vez. Exactamente. Sí, sí. D'aquells moments, clar. Sí, sí, sí. I el que passa, bueno, és que els dos clubs han tingut moments molt complicats. El propi Denia també ha passat temporades de vaques molt flaques, com sol dir-se, a nivell econòmic, i evidentment això passa factura, com no podia ser d'una altra forma. Sempre ben atents des del Club de Futbol Gandia, de dir, ho dic perquè ens acaben de portar unes cadiretes per que estiguin ben còmodes. El gran Pedro. Gràcies, Pedro. I, bueno, doncs ahí més còmodes i més tranquils estem. Portem 6 minuts de la primera meitat. Domini compartit, ahí estava Víctor Sánchez. Joan, sembla que és falta clara, està pegada així. I veurem, perquè si la setmana passada la victòria del Club de Futbol Gandia frontal Xàbia va ser d'estes còmodes i tranquil·les, en les que, bueno, va haver alguna coseta molt puntual a la primera part, però en general vam veure un partit molt còmode. Avui les característiques del partit són molt semblants a les del partit de la setmana passada. Ningú juga res, el Denis està en un moment de forma regulinchi, el Club de Futbol Gandia està on fire, té que fer-ho tot. Les condicions són les mateixes. Ara bé, el partit pues no té per què ser ni moltíssim menys ni seguir el mateix guió. El futbol, cada partit és una història, és dir, no té res a veure... El mismo partido de una semana a otra cambia. Pero per complet. Claro, entonces imagínate cuando... A ver, yo creo que el Denia para ellos es un partido no importante porque no se juega en nada, pero sí un poquito como de prestigio, ¿verdad? Para acabar bien... Sí, ganar en casa del líder, exactamente, o hacer un buen partido en casa o hacer un buen partido, que se vean que los jugadores están ahí, que el equipo está ahí. Yo creo que para ellos es más importante en ese sentido. Está claro que lo que se juegan es nada, pero bueno, y el Gandía pues lo mismo, ¿no? Seguir en forma, pensando en lo que viene, trabajar, es decir, hacer un partido bueno para estar ahí. Y estic segur que així serà, i donant-li minuts a més, com dèiem, a jugadors de refresc, com ell, bueno, Ximo Martínez, que la setmana passada es va guanyar a pols, tornar a ser titular, va obrir i tancar la golejada front al Xavi amb dos golaços espectaculars. I els dos de vaselina, a més. I ja no sols pels gols, és que el partit en general de Ximo va ser... Molt bo, sí. Molta intensitat, com si li anava la vida en ell, i és així com deu de ser, no? La veritat és que va estar molt encertat. Ximo sempre que hi s'ho dona tot, i ja ho hem parlat moltes vegades, i el del partit Xavier no va ser menys, no? I esperem que no siga menys tampoc ni el de Xavier, ni este de avui, ni la setmana que ve, quan tanque la competició lliguera el... Club de Futbol Gandia, a domicili, això sí, tancarà la lliga front al Racing Benidorm en el Guillermo Amor, i després veurem, perquè això passarà el 14-15, bueno, cuidado al córner, un segon, despeja Mike Thomas sense ningú tipus de problema, i és Siscar
el que ja van veure la setmana passada el perill que té les seues botes, el bon jugador que és, i per això arribava així al Club de Futbol Gandia. Combina a la perfecció a Guerrero, massa llarga. Que llàstima. Massa llarga. Llàstima, molt ben pensat. Era perfecte. Una bona contra. Sí. I com deia, la setmana que ve jugarà 14-15, segons com decidís que el Benidorm, l'última jornada, i el 16, dilluns 16, a les instal·lacions de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana es farà el sorteig dels play-off i la final del play-off en general, semifinals i final del que serà esta lluita per l'ascens. Es dirà on serà el camp neutre, com va jugar-se, contra qui, si jugues el primer en casa i el segon fora o a l'inversa. Bueno, el dia 16, i allí estarem per a contar-ho. Molt bé. Ja els ho dic. Dia importante. Sí. El 16 de mayo. Dia importante. Sí, sí, sí. Ya empieza lo bueno, ¿eh? Ahora sí que ya el playoff de ascenso te la juegas ya todo. Ahora ve lo bo, sí. Tota la temporada regular, la veritat és que al final, per als futbolistes, quan ja estàs classificat, pues es fa un poc llarg i tenen ganes de que arribi lo bo, que arribi el playoff. Estos partits són de transició, no volen lesionar-se ningú, van amb molt de cuidado, perquè una lesió ara seria perdre lo important. Te puedes quedar fuera, sí. Molt bé, molt ben cobert per Víctor Sánchez, deixa... intentona de Panucci, que com dèiem sempre, deia jo que és el màxim, no és el màxim, aquí no, clar, aquí no, sí. No és que... però dels jugadors terrenals de preferent és el màxim, no? Podríem sí, dir, sí, sí. Perquè la temporada aquí no, bueno, la temporada aquí no és també per analitzar, perquè ha tingut, bueno, un temporada on no es pot negar, són 26 per ahí, 26 gols, crec que eren efectivament, 26 gols. És una burrada. És una locura, però a la mínima que ha baixat el pistó, Aquino ha sigut quan ha baixat el pistó l'Ontinyent. Yo creo que cuando dependes tanto de un jugador, es complicado. Ojo a la contra. Bueno, cuidado ahí, efectivament, en esa contra ben portada per seguir intentant jugar amb Renzo, però la defensa blanquiblava amb molt de criteri. Ara veuen a Mike Thomas, despejava l'esfèric i esperem que el perill encara continua ahí. Està Nano intentant tancar a Maia, efectivament. Amb ells ha fet, jugant amb Renzo. Renzo cap arrere per a seguir, que el feia un centre mal. Topa en l'àrbit, era massa avantatge, no? Sí, però mira aquesta jugada que curiosa. Despeja el jugador del Gandia en una situació que anava el valor al del Denia, que haurà agarrat un valor en el reixat, li pega a l'àrbit i li dona el valor al Gandia altra volta. Sí. Perquè era l'últim que... Perquè era l'últim que tocava. I quan anava a replegar en la frontal de l'àrea, el jugador del Denia, en una posició bona. Sí, peligrosa, además. Sí. Ahí puede ser un pase, puede ser un tiro. Es decir... sí. Segons com toca el valor l'àrbit, es para o no es para, no? Vull dir, sí, no. Si és el centre del camp, un sí, valor aixina si arreu... Si el valor toca en l'àrbit i torna al mateix equip que tenia la possessió, puede, pot deixar-lo seguir. Però si canvia de possessió el valor, li la dona al que la tenia en l'últim moment. Independentment de que t'has quedat en la frontal de l'àrea... Bueno, pues son cosetes que aprenem i per això portem els millors, els que més saben. Bueno, yo tengo que decir, no sé si de xino o no. Pero a mí es que era molt bé, no digues la sabana, tío. Lo hemos, oye, fe de Déu. Nos lo hemos creído todos. Sí, no, ha creído Vicente, a pie juntilla. Yo apuesto a eso. Yo apuesto a eso. ¿Crees que es así? Pero yo apuesto a eso no porque sea, sino porque lo dice Jesús. Sí, claro. Bueno, ahí está la defensa del Club Esportiu Dénia. Tu vas estar a Dénia, no? Sí, mira, sí, vaig tindre a Panucci. A Josep Ronda, el número 10, el xiquet el vaig fer debutar de juvenils en preferent. I crec que va ser així, si no recordes mal, sinó el Guillermo Laue. Vaig portar convocat i vaig jugar un minut. Ahí on altre juvenil. Portes una estadística de quants partits has entrenat? No. Tu no eres des que se guarda tot, no? No, tinc molta documentació. Tendria que tener un armario lleno. Imaginaros si tuviera que ir un trastero, para guardar todo lo que tiene. Pues tinc alineacions, tinc... Tinc molt, però bueno, ho tinc. Agafant pols, no? I a Renzo, però... Renzo també el vaig arribar a tindre. L'any que jo estava a Denia, ella estava a Alemanya. Estava treballant i jugant en Alemanya. Panucci també. Bueno, i dos futbolistes que acaben de passar, que he saludat abans, que Carlos Ribes, que està sancionat per que té 5 amonestacions, i Maxi, el porter, que està lesionat en un trencament de lligament. La segona vegada que es trenca sí, el mateix. Sí, sí, ese chico. Sí. És una pena, Una pena, una pena. Perquè és el mateix noi i se l'ha trencat dos vegades. Sí. Això pinta mal pues, quan és aixina, no? Pues sí, però bueno, és jove i esperem que pugui tornar a jugar bé. No? Estava fent un xicotet repàs. Dels jugadors
que están en càrrega de targetes. Ojo. Bueno, cuidadito ahí, insiscar. Molt bé, molt perillós, com sempre. Llançament en la seva cabana, en la cama dreta, com dèiem la setmana passada. Finalment se'n va el baló. Deia que estava fent repàs de jugadors que estan en quatre targetes. Guerrero avui veurà targeta, probablement. Sí. Que està en quatre. Probablement no. Segur. Lo damos sí. por hecho. No me jugaría una no, muerta. No, 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 no. Se paga 0,0. Ahora estoy pagando ahí un chico de repas. Salva está cumpliendo, Salva Martí está cumpliendo. Claro. Malón está cumpliendo. Sí, desde la semana desde pasada. La semana pasada sí, sí. Claro. Que parlàvem. Y si ni alguna banqueta que tenga cuatro, y si irá también. Para acabar de cumplir el ciclo. Volem. Ahora continuaremos revisando la resta de jugadors, quan és Palacio el que intenta jugar amb Ayoce, el que es combinava amb Ayoce en aquesta posició defensiva, i ha sigut Ayoce el que ha guanyat la partida, que juga amb Gorcha. Gorcha amb Ayoce de nou. Este combinant amb Siscar, que se'n ve fins al centre per a jugar amb Gorcha. Molt, molt bona jugada, massa llarga, però la continua mantenint el club de Fogandia i ja, finalment és Josep el que despeja. Qué lástima que se le fue un poquito el control adelantado. Había comenzado a probar, sí, porque había estado muy bien, iniciando desde arriba, en Ayoce, en pase perdido. Sí, luego la pared ahí perfecta y muy bien. Una lástima. Qué pena también Ayoce que se haya perdido tanto, ¿verdad? Porque sí, es un jugador muy bueno. Sí, yo la semana pasada le di a Mar, día, me alegra muy verlo otra vez. Exactamente, verlo otra vez, correcto. Además es un futbolista que tiene good y que, bueno, es un muy buen chaval y es un muy buen jugador. Llegará, ¿no? Pasa que... Llegará a jugar, a estar en el playoff. Sí, me refiero de nivel, claro, al 100%, ¿no? Porque es mucho tiempo, ¿no? La verdad, es una pena porque es... Pero ya le ha donado dos partidos. La semana pasada no sé si va a arribar... No, va a jugar 90 minutos. Creo que va a cambiar 10 o 15 minutos antes de acabar el partido. Pero yo creo que esta semana y la semana que ve le donará prácticamente dos partidos. Claro, porque es un buen lateral. Es muy buen jugador, sí. Y más cuando en el equipo estás colocando a Gorcha, reconvertiendo futbolistas para ocupar esa posición. Y ella es un lateral, Dred. ¡Qué gracias que hemos tenido a Gorcha! Sí, sí, sí. Porque es que es de locos. Sí, sí, sí. Lo de Gorcha es de locos. Sí. Y ahí lo tienes, hoy jugando en medio centro. Pues venga, Sí, si te dice de portero, pues de portero. Sí, da igual. Seguro que juega de portero sería un 8, ¿eh? Sí, sí, seguro. No sé si és algo momentani o és algo que veurem durant tot l'encontre, però encara no he vist jo Adrià Ferrandis alçar-se. I sols he vist el Pepe Pons. Sí, sí, sí que s'ha alçat, Sí, no, no, sí, però que sembla que potser Willy li ha donat més pes al seu segon. També pot ser una forma de premiar, no? Que siga ahí el que porta el pes i la direcció sí, de l'equip. Sí, i estàs més relaxat, també. Claro, no tens la necessitat. Quieres dejar que los que estén ahí también se suelten, que al final hagan... Yo creo que hoy es buen partido para que pase, porque aparte es un buen rival, o sea, las condiciones son buenas para ver un buen partido. Panucci, y el Denia es un jugador es un equipo que propone, o sea, que intenta jugarla, que el partido... Dentro de eso está bonito. Para no jugarse nada, está bonito. Ahí está despejant la defensa del conjunt de Denia. Es Àlex, el cosí. Ahí está. Sí, Pepe no chilla tan, he de dir. Claro. Está diciendo que no vaya a los centrales. Claro, que se replieguen un poco. Claro, que se junten Guerrero y Chimo. Ahí está Chely amb Peña. No, es Ramis, ¿no? ¿Hombre? Sí, Ramis. Ramis que juega. Peña pujat un poc més. Al Portuari, molts anys, Sí, es Ramis, sí. Cuidado ahora ahí. Jugador de la zona, jugador de Berroart, si no recordo mal, és de Berroart, Ramis. Ha hagut molts traspassos, podríem dir, de jugadors entre Gandia i Denia, no? Sí. Sobretot històricament. Sí, perquè molts entrenadors d'ací han anat cap allí. I, bueno, pues sempre confies en aportes gent que coneixes de per així i aportes cap allí, no? Una zona cercana, també, claro. Sí, està a 20 minuts, bueno, 20 minuts, sí, 20-30 minuts. Bueno, la centrada anava directa al cap de Panucci, ha despejat molt bé Brines. De nou Brines en segona instància, Chimo amb el pit a la perfecció amb Guerrero, de nou Chimo. Chimo amb Siscar, Siscar que alça el cap, que ha vist que a l'altra banda té Álvaro fent la internada, perfecte, el baló, directament de primeres! Álvaro, que propet ha estat anotar el primer del club de futbol Gandia. Quina jugada més bonica del conjunt blanc i blau.
que ha acabat amb el baló. Bueno, qué pues, bien, qué lástima. La cojo un pelín, ¿verdad? Relativamente. En la repetición sí. Se le ve un poquito ahí, pero qué bien. Encara estan, per cert, totes les... Renzo té molta classe. Ese futbolista en jugar en moltíssima classe, Renzo. Tots els retos, deia, del que es va viure ahir, així el Guillermo Lague, sí, que recorden que es van viure les semifinals de la promoció de tercera, segona, ref. Sí, tercera, segona, ref. Sí, sí. Vaya ambiente. Históricamente era tercera, segunda vez. ¿Tú estuviste, Raúl? Estuve en los dos partidos. Pues, a ver, partidos de promoción. Ya. Bonitos, el Torrente prácticamente llenó la media parte, el Saguntino igual, los dos primeros partidos. Fueron cuánto, completamente a diferentes. ¿A cuánto se pagaba cada... La torta en el Saguntino, la torta arriba era como 20 euros cada uno. Y muchísimos aficionados del Saguntino por la calle, sí, gritando, sí, sí, y sí, animando. No, estuvo, la verdad que es bonito ver algo así, ¿no? Por las aficiones, por lo que se vive dentro del campo, la verdad es que era para venir a verlo. ¿Cuántos años hacía que no veías el Guillermo Lague? Yo no lo he visto así. el año que yo vine con el Castellón y con el Ontinyent, que sí que vine en segunda vez, verdad que había muy buen ambiente, pero desde aquella época, ahora, no sé, 13, 15. Posiblemente. Que la final será el diumenge de la setmana que ve, per la vesprada, entre la Xeneta i el Saguntino, ¿no? Saguntino la Xeneta. Sí, sí, sí. 2-0 van guanyar els dos, pot ser? No. 3-0 ganó el Saguntino al Torrent. Correcto. Exacto. Y luego, la Xeneta 2-0. Vale, sí. Vale, pues gracias, José Vicente. Menos mal que te acordás de la enciclopedia. que si no es... Yo di que es el que me sabe de fútbol de la cuenta valenciana, claro, pero algo ha dicho. Que... Molt bé, molt bé. Y ahí están las pancartes, como decía, de ese playoff de ascens. Pero me suena que marcaron un gol el Saguntino. ¿El Torrent no marcó? No. 3-0. Sí. Bueno, atención. Estoy yo dudando. Atención porque... Están en el descuento, Lontinyent. En el descuento. Salta la sorpresa, ¿eh? En el Clariano continúa 1-2, perdent Lontinyent, que ahora mateix es equipo fuera de playoff. Uf. Buah, ¿cómo está la afición allí ahora mismo? Fuera de playoff. Toda la temporada allí. Sí que es. Ahora mateix es equipo de playoff, la anuncia, amb 53 punts, i el Tavernes amb 52 és tercer. Quart, Ontinyent, 1931 amb 51. Mare de Déu. Vaya tela. Però és que per molt que empatara, continuaria sent quart. Sí, sí, no, l'empat. Perquè el col·laboratge el té perdut. Sí. Buah. Tenía que dependía de él ganando los dos. Si hoy perdía, se le complicaba muchísimo. O sea, muchísimo, no. La última jornada es... Me infarto. No me gustaría sí, estar en el pellejo de... Sí, porque no dependrá de él. No, depende de él. Lo único que dependrá de sí mateix es la Nucía, que la semana que ve jugará front a un equipo que ya tiene el descenso asegurado, como es l'Atleti Benidorm. O sea, que la Nucía y contra l'Atleti Benidorm ya te digo que iba a guanyar la semana. El Benidorm, rivalidad, ¿no? rivalidad. La Nucía y Benidorm, que no son el mateix poble per casualidad, perquè podrien ser o per propania. Sí, sí, sí. I el Benidorm, que ja té segur la plaça de l'any que ve en primera regional. I, per tant, la segona volta de la Nucía ha sigut... No, impressionant. Però de locos, Impressionant. Però lo de Lontinyent sí que és una verdadera llàstima. És una debacle total. Debacle, sí. Per a mi, a més, és un dels equips que millor futbol hi he vist fer jo. Bueno, els partits que l'he vist. Sí, sí. I és una verdadera... Nosaltres vam estar allí i vam flipar en l'equip. Sí, reclamem-hi. Així en l'aigua també és espectacular. Cuidado, Gorcha, què bo ha fet! Eixe pas en velocitat, perquè em van dir que no es pot dir autopasse. Regat en velocitat era, no? Algú després me va escriure un WhatsApp i me va dir, mister... Però va discrepar un poc de mi. Sí, no? Regat en velocitat, encara que ara velocitat hi havia poc, era més qualitat que velocitat. Regat en qualitat, regat en qualitat. Continue pensant que és autopasse. Sí, sí. Molt bé, però finalment no ha donat els seus fruits. És valor per al Dénia, que traurà de banda Palacio, jugant per esta banda esquerra del Club Esportiu Dénia. Reclamava una falta, en este cas, Josep i Nano. Finalment, és valor per al Club de Futbol Gandia, que traurà precisament de banda dreta. Ara mateix tenim davant de nosaltres una persona que m'estranya que no estigui entrenant a ningú aquí. Bueno, el futbol és així. Jo l'altre dia vaig estar parlant de...
Diego Miana, ¿no? Diego Miana. Diego Miana. Sí. No, claro, claro. No, Diego, vas a estar parlant... Bueno, fa un parell de setmanes. Bueno, cuidado, un segon en l'atac del club de futbol Gandia. Oh. Un parell de setmanes o tres en ell, ahí fora del camp, abans d'entrar un partit, i coincidim en el mateix, en que ara mateix la situació per anar-te'n a entrenar fora no és... És molt complicat. Molt complicat. La millor, clar. Entonces, cada un té la seva feina pues, tens molt de temps ocupat, tens... i anar-te'n a entrenar pues, fora de Gandia pues, és difícil. Sí. I te costa diners, al final claro, te costa diners. Claro. Si vas a perder, te puede gustar mucho el fútbol, pero tienes que verlo todo. Sí, sí. Y es complicado. Yo lo tuve también a Diego y me parece un pedazo de entrenador, además me llevo súper bien con él. Y igual con el míster, y me gustaría que, pues, que los buenos entrenadores que estén entrenando, es que eso es bonito. ¿Con quién te llevas tu Mac? Bueno, tengo lo mío por ahí. ¿Alguna habrá por ahí? Tengo lo mío. ¿Alguno que se llevara algún codazo? Claro, algún codazo, alguna de esas de... ¿Alguna nariz rota de esas la de 10, carrera? De 10 ¿no? euros arriba y sí, demás. Sí, sí. Pero bueno, eso ya pasó la historia, eso ya prescrito. Eso ya, eso ya prescrito. Ya no te pueden cerrar por no, eso. No, ya no, ya no. Bueno, estem en el minut 25 de la primera meitat. Falta a favor del Club Esportiu Dénia. Poc és... bueno, poc és no, ninguna, no? Ocasió clara, jo crec que per ara... Bueno, la de Álvaro. La de Álvaro, esta volea aquí que ha cogido buena. Sí. Muy parecida a la de Jordi Alba ayer, ¿verdad? Sí, así, sí, algo sí. Así parecido. La deja botar, pero fue muy espectacular, buena. ¿Eh? Esa fue impresionante. ¿Cuánto fútbol viste ayer, Raúl? Fue, ayer fue de locos. Lo de ayer fue... Madre mía. Que a quien le gusta es lo que hay. Sí, sí, sí. Por cierto, que veient els carrers, dic, els cartells de esta fase d'ascens que s'ha viscut així al Guillermo Laue, no vull que oblidar-me de dir-vos que des del dijous i fins al diumenge d'esta mateixa setmana que entrem, del 12 al 15, anem a veure el millor bàsquet nacional de Lliga EVA a través de les càmeres de Telesafor en rigorosíssim directe, en alta definició, 13 partits, que si fent un o ja em queda així en la veu, ja he demanat que, per favor, el nostre equip comercial vagi a fer algun tipus de patrocini amb alguna empresa de propòleo. Sí. De caramels. Por favor. Caramels de mel, por favor. Ja ho demane, perquè anem a fer 13 partits en directe. Oh, 12 partits en 3 dies, 4 dijous, 4 divendres, 4 diumenge i eixa repesca final del diumenge que... I no són 13 partits de pretemporada, no? No. Són partits intensos. Són 13 partits on es juga completament tot. Pujar a la categoria de bronze del bàsquet nacional. Pràcticament hi ha equips professionals. És espectacular. Mike Thomas, que al final s'ha tret una centrada no, que no ha sigut molt no arribava al seu objectiu, però que semblava que era impossible... Pues com dèiem, de dijous a diumenge, 13 partits de bàsquet de màxima intensitat en directe per Telesafor. ¿Os controláis el bàsquet? ¿Venís a comentar? Ya lo que nos faltaba. ¿Se meten codazos? Hay alguno, ¿verdad? Alguno, falta robo. Ay, hay también contacto. Me atrevería a decir que hay más contacto en el baloncesto que aquí, ¿eh? No, hay hombre, bastante mucho más. Mucho más. Lesones en el básquet son cada bofetada. Y menos quejicas. Si así valen 10 euros, allí valen 20. Sí, sí. Menos quejicas, ¿eh? Allí te tocan, te meten. No, eso que se tira algunos suelos es complicado, eso ¿eh? No. Aquí, cada vez que hay uno, ya está uno chillando. Somos de otra pasta, ¿eh? Somos de otra pasta. Y no vamos a negar que el baloncesto es atractivo en la categoría en la que lo veas. Sí, perquè, bueno, la intensitat en què es viu en els partits, el fet de ser un pavelló tancat i que n'hi ha molt més ambient, pues la veritat és que és més desangelat el futbol perquè l'espai és més obert. Sí, clar, evidentment. Panucci amb Renzo. Renzo, que veu com es dobla el seu company Palacio, que s'entra directament als peus de Josep. Que anava amb poca força i Vicent Puig amb tranquil·litat i molta qualitat, com ens té acostumats, llevat el perill de la porteria defensada pel Club de Futbol Gandia. José, ¿se ha terminado ya el partido d'Ontinyent? Pues en ello estábamos. No está actualizado todavía el Twitter, pero me da a mí que sí, porque ya ha pasado bastante tiempo. 1-2, me da a mí que ya está el pescado muy vendido.
i pues muy complicat. Final, sí, final en Ontinyent, final en el Clariano. 1-2, cau en Ontinyent. Ojo, ojo. Bueno, cuidado en las entradas desde la banda dreta. Estava ahí Nano intentant rematar. Jo crec que l'ha tocat molt poquet. Ha alçat la bandera l'assistent. Era fora de xoc. Sí. Pues en l'Ontinyent estaran fora l'Ontinyent, després de la temporada que ha fet. És increïble, això, eh? Estaran les coses marejades allí. És increïble. És el gato, el president, no? Sí. És Mullor. És una llàstima, perquè és un equip que juga molt bé. Sí. I ha fet una bona temporada. El que passa és que, bueno, els dos o tres últims partits... Pues mira. Tindran que intentar-ho el proper any. Bueno, encara queda una bala en la recàmera, com sol dir-se, queda una oportunitat. Però estaria molt complicat, eh? Però si ja ho té difícil el Tavernes, el Ontinyent ja ni te cuento, ni xa última. Estaran més d'uno tirant-se d'espel. Sobretot perquè no depenen d'ell mateix. Ja, és el problema. És el problema. Tenen que punxar... I és complicat que la Nucía punxe, és complicat que Tavernes punxe. Molt difícil. Conforme està la Nucía ara. Madre mía. Bueno, n'hi haurà maletins. En la regional preferent també. Sí, algun que ha treniat, eh? Sí. Algun que ha treniat. A ver los ailos, dice. Yo no sé nada, pero a ver los ailos. A ver los ailos, sí. Tú no has pillado nunca ninguno, ¿no? Yo no sé nada. A mí me lo han dicho. A mí me lo han contado. Yo no recuerdo nada. A mí me lo han contado. Panucci, amb seguir per davant, descabreja l'entrenador del conjunt de Denia. Al final, finalmente, es Panucci el que canvia... radicalment l'esfèric a l'altra banda. Estava comptant, de 15 partits de la segona volta, la Unió, el club de futbol, la Nucía B, de 15 n'ha guanyat 11. No, és que és brutal. 11 n'ha guanyat, ha perdut 2, i justament contra el club de futbol Gandia i club esportiu La Font. Ostres. I ha empatat 2 més. Que lo de La Font és meritori, eh? És molt meritori, eh? Ojo. Bueno, cuidadito. Ahí! S'enverinava moltíssim! Eixa mitja centrada, mig llançament de Siscar. Pues mira. Jo crec que l'ha tocat clarament el porter, no? Jo no l'he vist clara, però... Sí, l'ha tocat segur. Sí, l'ha tocat. Jo crec que sí. En directo l'he vist i l'ha tocat, mira-lo. Sí, la rosa, sí. Sí, sí. Però estàvem parlant que Siscar és dret i ara l'esquerra l'ha posat perfectament, eh? Era un centre o era un llançament? Què penseu? Jo crec que era un llançament. Centro-chut. Jo crec que... Però això és no dir nada, Raúl. Més intenció de tirar. No sabes si la pegas o la pones. Claro, claro. Jo crec que tenia més intenció de tirar que otra cosa. Que sí, jo crec que sí. Sí, estamos hablando y sí. Nos preguntaban por aquí si la había tocado. Tenemos aquí la zona bar. La zona bar con V, ¿eh? No se piensen. La de B la tenías anoche, seguro. La de B, yo no... La voz es de eso, ¿eh? No, de verdad que no estoy, no os lo prometo. Es el básquet. El básquet, es por lo que le puede pasar. Tengo unas anginas, os lo prometo. Sé que no confiáis en mi palabra. Poco. Madre mía. Àlex, porter del Denia. Cosí, de Raúl Muñoz. Sí. Defensant la porteria. Ahí tenim en pantalla, sí, sí. Ahí estamos. És que no anem a equivocar-nos. És de Cullera, perdona, m'has dit, és de Cullera. De Cullera. De Cullera hasta Denia. Estuvo aquí en la UE con nosotros. Ah, sí? Sí, estuvo en Seraco. También, ha estado en Seraco, sí. Falta clara, targeteta de Gorcha. Primera targeta que veiem. Poca agressivitat, avui, com era d'esperar. Sí, al sí que es verdad que... Ahí donde sí que es verdad que se nota donde no se juega nada y ahí en eso... Y además ahí tiene mucho que perder el Gandía porque no le interesa meterse en fregaos que pueda venir un susto de alguna mala entrada y que sea un par de partidos o lo que sea. Entonces, en eso sí que se nota. Gorcha, que crec que estava amb 3 targetes. Bueno, pues... A veure si el troba. Per tant, pues entonces sí que sabem ja... una titularitat de la setmana que ve. Podríem dir, no? Però, sí, però no és nada bueno llegar con 4. Claro. No. Le queda un partit només. Porque no, eso no se limpia ni nada, ¿verdad, míster? Llega... No, claro. No sé cómo está ese... Ojo que... Bueno, ahí Álvaro, se han cambiado de posición. Álvaro y Siscar, es Álvaro. Atrás, per atrás. Se entraba, pero... Chimo y gol. El primer del club de futbol Gandia
amb una internada perfecta de Álvaro per la banda esquerra després de canviar-se els papers amb Siscar. Ahí tenen les seues pantalles. Mira, i com aguanta, com aguanta. El passe perfecte i Ximo definint a la perfecció i amb la qualitat que el caracteritza. Obri el marcador igual que la setmana passada. 1-0 el Club de Futbol Gandia. 1-0 gol del capità blanc i blau de Ximo Martínez. Molt bé, Ximo, el seu golet, mulla totes les setmanes, d'una manera o altra. Muy inteligente, ha sabido aguantar, esperar que el defensor se enviera para él aguantar un poquito atrás y el pase atrás. Y la finalización. Y Álvaro, mira, hombre, perfecto. Y Álvaro también perfecto, de cómo ha llegado hasta línea de fondo, aguantado para meter el pasecito atrás. Sí. Qué calidad tiene Álvaro también. Muy rápido también, sí, muy rápido. Sí, sí, sí. Se nota en velocidad muy claramente. Sí. Ximo, que siempre está on ha de estar, que es un jugador hiperinteligente y que demostra cada vegada que le donen una oportunidad per què està ahí. És un currant nato i a més té una qualitat de locos. És un baluarte del club, Sí. Jo ja el dic. Molt bé, molt bé. Bueno, cuidado ara, Guerrero, que també sembla que va plantar-se davant del porter. La deixa passar a la perfecció. Finalment, Àlex la tapava. Acaba fuera del área el portero. La treta en el peu, la treta. Sí. No sé cómo va a saber con la FED, pero le cago el balón de nuevo a Gorcha. Gorcha en Guerrero. Guerrero que traslada cap a rere el balón, cap a Mike Thomas. Este en Benji. Benji que retrasa per Abrines, tranquiliza el esfèric y el joc del conjunt blanquiblau. Era una vegada més Álvaro. Álvaro amb Brines. Brines amb Benji s'equivoca. I ara és Panucci, que veu adelantat a Vicent Puig. Però este sap també de què va l'assumpte. Y la para con tranquilidad. La para porque la pega mal. La pega mal. Sí, cuidadito que donde la pilla ahí. Ahí mira aquí. Sí, esta es la de antes. Muy inteligente ahí, Guerrero. Se pasa de arc. Sí. Ahí estaba muy rápido, muy atento, Alex. Y ahí, justo con el segundo, lo levanta. Alzad la cama, no saben más saber por qué, pero lo hacéis muy bien. Sí, sí. La verdad es que sí. Ximo, de nuevo también, para que Guerrero baralle la situación. Es el Denia el que despeja el esfèric. Ara és Josep. Josep intentant jugar amb Panucci. Una vegada més. Ximo alçant el cap. Ja saben del perill que té Ximo, que retrasa per a Siscar. Que bo és Siscar. Ara amb la seva cama menys bona, perquè no té roïn, jugant amb Gorcha. Gorcha posicionant-se i entrant directament a porteria. Que golazo. I gol! Golaz per tota l'esquadra. Golaz de Gorcha, que se la posicionava al seu peu, va a la seva cama dreta. Llançament espectacular de Gorcha, que no ho ha pogut fer millor. Directament a l'esquadra, llevant les teranyines de l'esquadra dreta de la porteria defensada per Àlex. 2-0 del Club de Futbol Gandia. 2-0 de Gorcha. Qué locura. Y si hablábamos que Ximo es uno de los jugadores baluarte, ojo a mi Gorcha. A mí Gorcha me sembla un de los mejores futbolistas de la categoría en diferencia. Qué barbaridad lo que hace Gorcha ahora mateix. Pero yo ese futbolista es un futbolista de categoría superior. Es que cualquier entrenador quisiera tener un Gorcha en su equipo. Seguro. O sea, cualquier entrenador quiere tener un futbolista así. Comprometido, que juega en cualquier posición, que cumple donde sea, que tiene esa calidad. Que tiene gol, que tiene un golpeo impresionante. Es que. Que tiene trabajo. Trabajo. Es que es tan completo. Es completo. Qué locura. Que es chove, ¿eh? Que es, muy joven, que tiene ganas de abrirse un hueco, ¿no? Se le nota y si hablábamos de Ximo antes, es lo que estoy diciendo. Gorcha también es otro de los jugadores del equipo que tiene una medallita ahí, ¿eh? Yo tinc debilitat per ese futbolista. Sí, y siempre que algú me ha preguntat, Gorcha para mí es el mejor futbolista. Pero a mí va a ser el mejor de la temporada pasada. Sí, con diferencia. La temporada pasada con diferencia. Fue el mejor de la temporada pasada. Este año, como estaba en ese lateral, a lo mejor. No ha brillado correcto. No ha brillado lo que necesita, pero el. Pero el y, todo, sí. Y mira que el Club de Fútbol Gandia tiene buenos futbolistas, ¿eh? No, o sea. Claro. Puedes elegir mil. Claro. O sea, si hablas por calidad, Nico, pero, Álvaro, o sea, es que. Pero hablamos de ya no de la calidad, hablamos de lo que es en sí un jugador. Si a mí me dijeran. Yo tenía un equipo, me dijeran. ¿A quién te llevas de aquí? Te dejamos elegir uno. Lo tengo claro. Está claro. Lo tengo clarísimo.
Bueno, ¿auguramos coleada de nuevo? No flipemos, por si acaso. No, bueno, pero… Podría ser. Este me en el camí. Podría ser, porque per xoc, per qualitat i pel que estem veient… Sí. Està clar que podria ser espaldinya de Chimo per a controlar el valor. Finalment és falta, crec, sí, de Chimo. Per cert, m'informen una de les persones que més sap a nivell federatiu del Club de Futbol Gandia, com és Mamen, que… els jugadors, a no ser que recibisquen una targeta roja, en l'últim partit arriben nets... Limpios. Ah, por eso me ha extrañado a mí que Gorcha con tres estuviera ahí, si es cuarta sería... Y no era la tercera, o sea, no llevaba tres, sino esta era la tercera de Gorcha. Esta era la tercera. Molt bé, pues bona informació. Sí. Mamen atenta a todo, ¿eh? Hombre. Siempre. Una crack. Molt bé. De esas personas que trabajan en la sombra, no, es increíble, pero que son básicas en este organigrama. Nosotros la llamamos para cualquier cosa como entrenador del club y te llamamos al momento, ya te lo miro, no sé qué, te lo soluciona, increíble. Muy bien, muy bien. Bueno, això és una tranquil·litat per a tots, sense perquè la gent que està treballant en el club, que saps que tens algú que va respondre. Correcto, que sabes que cualquier cosa de federación, cualquier cosa que le preguntes, cualquier duda, para todo, o sea, increíble. Molt bé, molt bé. I aquest contacte, tindre contacte i bo, vull dir, una relació bona amb tots els estaments de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, bueno, i en general, no? Però és més que positiu per a qualsevol. Això també li dona empac al club, és dir, tindre bones relacions en els altres clubs, en les relacions institucionals també, que siguin bones. Molt important. Molt important, molt important. Estem veient la repetició, acabem veure la de Gorcha, la he tornat a veure i torna a ser espectacular, però és que aquesta no queda curta, eh? Mare meva, mira, de nou, la de Gorcha, crec que és esta. Sí, és que ja hi... El passe de Siscar, Gorcha, que sap de sobre el que n'hi ha, però mira la distància que n'hi ha, entre el peu dret i el baló. És que no ha mirat ni a porteria, ja sabe on està la porteria. Armat enseguida. Sí, no ha necessitat fer un desplaçament excessiu de la cama dreta per a carregar la cama, eh? En res, en mig metre... L'ha deixat correr un poquito. Estava pactat el culembrec, esto, como digas. No, és que hi ha un jugador per ahí. No, és que hi ha un jugador en terra. Sí, ha pedido el cambio. Chelly, el jugador que està fora, es veu que s'ha fet mal. Sí, és quan ha caigut ara con Chimo, esa jugada de Chimo. Ha pedido el cambio. Han aprofitat per a refrescar-se, que també va bé. Ha servit això que es va instaurar en el Mundial de Brasil, si no recordo mal, no? Aquella parada als 15 minuts, més o menys, així s'ha fet als 25 minuts, perdó, crec que era. Sí. Ayer también, los cadetes nuestros por la mañana lo hicimos también. Hacía mucho calor. A partir de ahora, cada vez que hay eso, los árbitros ya te lo dicen antes, que se va a parar en cada parte en el minuto 25. Molt bé. Bueno, i què penseu que el Mundial es dispute en hivern? En hivern, sí, en hivern, sí, clar. Qué raro, ¿no? Pues que no yo no recuerdo ningún mundial. No tengo ni cambio de plan. No sé. O miren como miren. Yo es que no recuerdo ningún. Entonces, el mundial se recuerde, bueno, en estío, ¿no? Es que... Y luego las ligas, no sé qué pasará, cómo pararán. Hombre, claro, pero... El calendario de la próxima temporada está hecho y paran prácticamente dos meses. Les llegues del centro de Europa. Ese está mefete. Siempre lo hacen. Ese están habituados a parar. Pero más vienen aquí. El problema está en que Suárez para primera. Segona no. Y hay muchos jugadores de segona que van al Mundial. En aquí a lo mejor no, pero en otras en seleccions sí, menors, evidentment, claro. Però n'hi ha jugadors, entonces ahí van a tindre problemes. Però és com una Copa Àfrica al final, no? Que tens sí, que també se te van igual, claro. Que es juga en gener, si no recordo mal. Sí. La Copa Àfrica, bueno, pues passarà un poc el mateix. Bueno, al final es un Mundial que yo creo que a todo el mundo le va a gustar ver y más, pero sí que es verdad que va a ser raro. Yeah. Descafeinado, voy a decir, sí, ¿eh? Va a ser un poquito raro. Bueno, és... Raro, que diria. Renzo, que intentava jugar amb Panucci, però Mike, molt atent de cap, cedint l'esfèric a Vicent Puig. Michael és un altre futbolista que complís també en la posició en el poste. El que li dona, sí. Perquè ell és centrocampista i el poste és de lateral i és un lateral profund, o sigui, que arriba, que, clar, per les seues condicions de... Con más llegada, correcto, però que també... Però defen bé, no és un futbolista que escatime moviments defensius. Està ara mateix, ara comentarem, és Seguí el que fa la centrada directament, deixava passar Nano, però brinés molt atent. Està ara mateix, Renzo estava jugant de central mentre m'imagina que entrarà un jugador de refresc, o si estem en el 42 a lo millor diu, va, ja que entra la segona part. Aguantaran un poc. Sí. Perquè estan en un menys, no? Perquè Chelly està fora. Sí, no n'hi ha ningú que el fa. No, ha entrat, no? Chelly, no el veig. Sí, com he vist a Renzo. Jo crec que ha entrat. En la posició de central... Crec que
Vaig a comptar els jugadors. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Crec que sí que n'hi ha 10 jugadors, eh? Aixa contra. Bueno, estan... Siscar, fent la seva internada. Molt bé, amb Álvaro. Álvaro, que veia a Chimo, però veu en l'altre costat també a Siscar i a Guerrero. Ara s'ha equivocat, errat. Intentava jugar amb Gorcha, però esta vegada no ha estat atent. Jo crec que està en el camp. Si sí, no sí, sí, sí. Sí, està aquí, no? Sí, sí, sí. Està ahí, no? No, este és Renzo. Este és Renzo. Ahí está, Ayoce amb Gorcha. Gorcha, que no, no despejava bé, i el valor li queda a Josep. Estem en el minut 43, pràcticament 44 de la primera meitat. Guanya el Club de Futbol Gandia 2-0. En este partit intensíssim. Havia sigut Renzo, no?, el jugador que se salia. Sí, Renzo se ha salido. Ah, però jo pensava que era Chelly i el Renzo. No, Renzo és el Renzo està jugant de central ara. Sí, sí. Claro. Renzo és el central i és Chelly el jugador que se ha salido. Uh-huh. I està... Però ha entrat un canvi perquè no ens han donat contra, perquè està en 11, si no recordo mal. A veure si li vegem el número de la samarreta. Sí que està dins. El tenim així, és el que tenen a la dreta de les seues pantalles. El jugador del Club Esportiu Dénia, que ha entrat en substitució de Chelly, per això ha baixat Renzo, claro. I ell s'ha posat en la banda dreta com a extrem. Sí, és el xico que està ara ahí haciendo de barrera, ¿verdad? Sí. El que està detrás, del sí, de la barrera. Sí, el detrás de la barrera. El de la barrera és Nano. 14 lleva, puede ser? Sí, però no està el 14 en la alineació. 16, perdó. 16, vale. Sí. Kevin. Pues Kevin. Sí, Kevin s'ha col·locat en banda dreta i Renzo ha passat de central, que, sí, que és una posició estranyíssima per a Renzo, yeah, de central, perquè és un futbolista que sempre ha sigut mitja punteta, mig centre, inclús en banda, però de central... Però imagina que no tindrà massa més, pues. No, si viene, esta, viene esta también, está hablando con Salva y también venían con alguna baja también y algún juvenil, o sea que a lo mejor lo mismo en chaval también puede ser juvenil. Hombre, se le veu jovenet, eh? Sí. Renzo és un futbolista que trau bé el valor, igual pues, posar-lo de central pot traure... Pot sí, pot fer la eixida del valor més clara, sí. Ara mateix passem ja els 45 minuts, el temps reglamentari, veurem què afegeix l'àrbitre col·legiat d'este partit. Ahí tenen el jugador que acaba d'ingressar al tren de joc, Renzo, Kevin, amb Pablo retrasant, amb Penya amb Renzo. Ahí, ara és Ramis, que també està fent la funció de central, amb Penya, intentant tirar el valor al centre, al punt de penal, però la defensa blanquiblava sempre ben atenta. La màxima, la millor defensa de la categoria, podríem dir, però jo, de que és la defensa menys golejada, però ja no sols per això, eh? M'atreviria a dir que és la millor defensa per... Bueno, cuidado, falta claríssima. Tarjeta clara, també. Segona tarjeta, la primera ha sigut a Gorcha. Esta és a Pablo. I esta és per a Penya, no? Per a Penya, perdó, sí, Penya. Que deia que no és que siga esta la millor defensa de la categoria perquè siga la menys golejada, això és un dato objectiu i és així, però sinó també per el joc que està fent. Sí. La defensa del Club de Futbol Gandia, del que hem vist així esta temporada, jo crec que no puc dubtar en dir que és la millor defensa de la categoria. Sí, però jo quan parlem de defensa parlem del sistema defensiu de l'equip. Clar, perquè, no sols els quatre jugadors. Perquè n'hi ha recordat que el centrocampista és com Bertó, que avui no està en el camp, ha contribuït molt a que la defensa siga la més golejada, perquè és un futbolista que per dalt ho han portat pràcticament tot. Si no? Abans parlaves de Gorcha com a jugador diferencial, a mi, Òscar Bertó, jo ho he dit, i no em cansaré de dir-ho, no m'amague, me sembla, si no el millor jugador d'esta temporada en el terreny de joc, si no el millor, estan dels tres millors. Perquè és el que li ha donat l'equilibri constant al Club de Futbol Gandia. I quan no ha estat, quan ha estat lesionat, que es va perdre 3-4 partits, s'ha notat una barbaritat. S'ha notat moltíssim. Bertó és un... L'equilibri de Bertó al centre del camp ha sigut brutal. I treballador també,
es otro que cuando va el balón por medio... Sí, y bueno, y también es un futbolista que a pesar de ser detalle defensivo, tiene buen desplazamiento de balón. Claro, sí, tiene calidad y hace goles, es un jugador que todos la temporada termina con goles. Sí, sí, sí. Final de la primera mitad, 2-0, guanya el Club de Futbol Gandia. Recorden, es dos grans gols, el primer de Ximo Martínez, el segon espectacular per la escuadra de Gorcha, per a posar este 2-0 que veu en les seues pantalles. Els jugadors i nosaltres agafem un xicotet descans de 5-6 minutets i tornem quan estiga a punt de començar la segona meitat. Fins ara. I ahí tenen de nou el Guillermo Lague amb el Club Esportiu d'Enia ja calfant per a començar la segona meitat. També eixe al terreny de joc ja el conjunt blanquiblau. Ahí tenen la repetició de les millors jugades de la primera meitat. Eixe remat d'Àlvaro de primeres que per molt poc se n'anava fora. Els jugadors de darrere ahí en un poc de por. Eixe també, eixe centre-xut que dèiem de Siscar a la seva cama menys bona. Así arribaba el primer gol de Álvaro, de Ximo, perdón, la asistencia de Álvaro. Me imagino que, bueno, esta también, y se intentó una de Guerrero de engañar a la defensa del Denia, que finalmente a fortuna conseguía despejar a Alex. Y así, ahora sí, el golaz del Club de Fútbol Gandía de Gorcha, per la escuadra, llevarle estrellines. De la escuadra dreta del Club de Futbol Gandia. Arranca la segona meitat. Arranca el Club de Futbol Gandia contra el Denia. Els segons 45 minuts d'este partit que estan vivint en directe, al igual que en tota la temporada, a través de les càmeres de Telesafor. En alta definició HD, l'única televisió, això ho sabeu, no? Som l'única televisió del nostre àmbit geogràfic que emiteix en HD. Per aquest motiu, quan veniu i si en algun moment heu d'eixir en pantalla, vingueu a feitar aquestes coses. Eixin guapos, no? No, eixiu com sou. Si no fora... Milagros a Lourdes. Si no fora HD... Si no fora HD sí que podríeu eixir un poc amb filtros, però com és HD, eix el que és. Sí, sí, sí. És així. Per això jo vaig demanar que la tauleta aquesta, el 7, ens el posaren lluny, i que no hi creiem en massa moments, no per vosaltres, per mi, eh? Molt bé, molt bé. Ho penses tot. Estic atent. Bueno, és el Club de Futbol Gandia el que té ara mateix l'esfèric amb una falta que traurà Lloce en la banda dreta. No ha hagut canvis. És Ximo, que des de molt lluny tirava cap a dins. I finalment Àlex, que dic que no ha hagut canvis, sembla, en el... en ningú dels dos equips, llevat de l'obligat de Kevin per Txeli. Ara sí que estan amenaçant, els dos equips crec que estan amenaçant les banquetes, crec que n'hi ha jugadors que el fan dels dos equips, però de moment no hi ha canvi. Sí, pel Club de Futbol Gandia està Mayol, Mauro, Òscar i Saugar. Sí, imagino que todos jugarán un poquito, que también les valga para algo el fin de semana y demás. Y bueno, y el Denia, pues me imagino que también dar algún minuto, si hay algún chaval joven también que pueda jugar. Sí, y que pueda salir ahora mateix, claro. En el descanso estaba parlant en el director esportiu del Denia, que el conegui de la etapa que vaig estar allí, y me comenta que vienen con baja, ¿verdad? Sí, que bueno, es muy complicado Denia fer equip, porque así a Gandia, en cara de València, lo tenen relativamente prop. A Denia tienes que portarlos de Alacant, y de Alacant, de futbolistas... Es más complicado, sí, porque de hacia
allí hay también muchos equipos. Sí, porque está la Nucía, todos aquellos. Y además ahora están pegando un subidón los equipos de Alicante y entonces es como que tira más hacia allí que hacia aquí. Es cierto, estamos completos. Por tanto, vemos jugadores del juvenil y bueno, y estaba comentando que estaba contento por los jugadores que van puchar la temporada pasada y están plantechándose la posibilidad de hacer algún filial para el año que viene, ¿no? Y que estiga ahí, claro, en el paso, sí, a caballo entre el primer equipo y el filial. Sí, es muy buena idea, ¿no? También se barajó la idea aquí, yo creo, en Gandía de montar también un equipo que, pues eso, los juveniles, claro, que salen, claro, que no tengan que buscar otro equipo y que puedan estar aquí, porque eso también es muy bueno, ¿eh? La plaza la tenían, no hay que olvidarlo. Sí, la plaza, correcto, de la UE, claro, la tenía el Club de Gandía, lo que pasa que era muy pronto también económico, claro, decidió, ¿no? El problema es que ahora el juvenil del Gandía tiene un muy buen juvenil, pero, sí, claro, pero posiblemente no todos estén preparados para votar. Correcto, claro, por eso digo que la idea de un filial, a ver, yo creo que el año que no se hizo fue por, bueno, era el primer año, era complicado. No, era muy difícil. Claro, era muy difícil de estructura, por económicamente, pero yo creo que conforme el equipo si va subiendo y va además, yo creo que es muy bueno. Es interesante. Claro, sí. Me es que res porque bueno, esos futbolistas que no pueden tener cabuda en el primer equipo y que puchen el, no interesa, y no interesa que se embachen a tres clubs porque pierden la intensidad de un equipo en competición. Correcto. Igual se van a un equipo de primera regional que no entren en el matiz intensidad. Claro. Mira que acaba de pasar. Guerrero. Ah, pues no le ha trao, No, la intenta, pero no. No le ha trao. Otra vuelta. Hasta que ya no, pero bueno, usted que torna la fe. Es el que está en parlant fa un moment. A la siguiente intentarán, ¿no? Bueno, y si en realidad también pasan limpios, lo mismo ya. Tampoco fuerza nada y la semana que viene no jugaría, evidentemente, yo creo, para que no… Ya. Claro. Claro. Pero no buscar… No tiene, claro, el perido una posible Exactamente, racha. Exactamente, claro. Bueno, ahí está Kevin, intentaba hacer llarg el camp, arriban fins a la línia de fons, però massa llarga la passada. Pues lo que saben comentant, que jo crec que és important que es plantejaran la possibilitat, sí, del Gandia, depèn de com quede en este play-off. Clar, si hi haguera un ascens... Sí. Seria importantíssim, sí, perquè per a no perdre aquests futbolistes que no tinguen cabuda en un, claro, equip, en teoria, de tercera divisió, si puxara, però que no interessa que vagin a tres clubs perquè perden la intensitat d'entrenaments que pugui tindre un equip. Imagina que aquesta creació possible, no, d'un Gandia B, començaria en segona B. Estaria complicat. Ojalá empezar el primer equipo ahí. Va a perder presidente de la federación. Estaba en el B, en el está con el básquet. Que ya no es segunda B tampoco. Ahora es segunda ref. Ahora es segunda ref. Segunda ref y primera ref, ¿qué es? Primera ref es lo que se han inventado ahí. Sí, es como es tierra de nadie. ¿No? Sí, es como otra cosa ahí en medio para que… Es para complicar la vida. Es una gran lucha de egos, de decir, yo tengo mi primera y que depende de Rubiales, y yo tengo mi primera que depende de Tebas. Centro del Club de Fútbol Gandía, que acaba Guerrero, que no el controla excesivamente, pero le falta co. Que haguera sido espectacular como asistencia. ¿Qué hace Guerrero? ¿Cómo ha rematado? Yo creo que no se lo ha creído que podía llegar, ¿verdad? Porque es como que la deja pasar cuando parecía que iba a rematar de primeras. Sí, y el porter ha dubtat y se ha trobat en un valor que no sé com ha... Sí, y le ha pegat de tacó, per pegar-li d'alguna manera, no sé. Però la jugada ha sido buenísima, sí, ¿eh? Sí. Como ha conducido allá Álvaro, luego ha jugado por fuera y el centro ha sido perfecto, ¿eh? Sí. Bueno, valor, pero avisa en Puig, mira. Tic. Era per si trobava algú dels tres que estava ahí. Sí, jo crec. Sí, el tacón ja ha sido, el tacón ja ha sido como un recurso ahí que no se lo esperaba nadie, pero que Guerrero tiene esas cosas, ¿eh? Mira, otro más. Perfecto. Otro más, Álvaro. Con esa asistencia perfecta de Guerrero que intentaba jugar con Chimo. La centrada no ha estado bien, no sé. No. Más avanzada. Sí, era por delante la defensa siempre, pero claro. Pero al punto de penal. No, sí. La intención era buena. Sí, no, la intención era, claro. No li ha agarrat la curveta, no li ha agarrat l'efecte. Més avant, quan estiguem ja clavats en el play-off, m'agradaria que em diguéreu, o si voleu podeu dir-ho ara també. Bueno, cuidado que es Chimo el que s'entra ara. En presència de mis abogados. Ojo que se tira al suelo... Víctor. Sí. Se ha tirado ya al suelo, ¿verdad? No sé si estaba estirando, no sé, pero estaba en el suelo ahora mismo. Pues eso sí que sería una pena, ¿no? Claro. Esperemos que no sea lesión, que simplemente sea pues alguna pequeña sobrecarga o algo y que no quiera... Hasta molde de tensa jugar. Claro, también es mucho tiempo. Bueno, el que volía preguntaros o que digueros si os interesa diro... La A. De esta plantilla del Club de Fútbol Gandía, en cas d'ascens,
qui es queda i qui no té lloc. Jo no sóc director deportiu. Ja sabia jo que no havíeu eixit per secretari tècnic. No sé. A ver, sabia de sobra que no havíeu eixit per ahí. ¿Yo? No, jo no soy el director. No os vais a mojar. Yo soy a ser sincero. Venga, por experiencia, falta clara. Lo que no haría es una estructura exagerada. No me volvería loco. Yo, por experiencia. Yo creo que es bueno mantener una posición importante de la plantilla. No voy a hablar de jugadores, pero sí de porcentaje. Un 60-70% mantener. Evidentemente tienes que traer, no sé, 6-7 jugadores de la categoría. Yo reforzaría tres o cuatro posiciones. Pero yo diría una pregunta. La A. Voy a reformular la pregunta para que en lugar de hacerla en negativo, la hagamos en positivo. No, yo lo he dicho en positivo. ¿A quién sí o sí os quedabais para tercera? Yo a Gorcha, Bodilla. Yo creo que hablamos, claro. Jugadores como Nico, Álvaro, es decir, son jugadores que yo creo que son claves, ¿no? Yo reforzaría el lateral derecho, por ejemplo, porque yo haces un buen lateral, pero no tiene. Possiblement el lateral esquerre també, perquè està jugant Michael quan no està Saugar, està jugant Michael, que no és lateral. Ver, por ejemplo, el caso de Iván Malón, si continuaría, claro. Si no continuaría, dependiendo de lo que van a pasar. Yo creo que con ascenso, a lo mejor no con un peso muy, 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 muy gordo, pero Iván va a querer estar en tercera aquí, yo creo. Sí, pero bueno, yo creo que va a depender de cómo él se sienta. Claro. Yo creo que depende más de la sensación que él vea y de cómo crea de que él puede estar a donde estén. Yo creo que tanto si suben como si no, él se va a plantear, es lo que estoy pensando sin hablar con él, ¿eh? Sí, pero por cierto, se hace mal, Víctor. Entonces, yo creo que, pero es lo que he dicho, yo no me volvería loco, sí que es verdad que creo que es importante para la categoría a la que se va a ir, pues lo que hemos hablado, unos 6 jugadores, 7, por decirte un número, ¿no? De que sean de esa categoría, que hayan jugado ahí este año para que no sea tan, tan difícil, pero sin volvernos demasiado locos. Yo creo que el club debería hacer eso, pero tampoco sé ni qué es lo que piensa el club ni qué es lo que van a hacer. Yo, más que aquí renovaría, lo más complicado es aquí le donaría la elegida, ¿no? Ya, pero no volía tampoco, porque para un berenjenal, le dieron positivo. Ya. Claro. No, no, yo lo que pienso es eso, porque por experiencia, por lo que he vivido, creo que cuando tienes un bloque, y creo que es un bloque que funciona como club y pero como bloque, que es importante. Darle continuidad. La demostración fue el año pasado. El año pasado se hizo una revolución del equipo que venía de primera al que se hizo en preferente. Y costó, una ¿verdad? Brutal sí, claro. Y costó. Pero también te diré una cosa, que es que el equipo que venía de primera… Mira, pero cuidado, llançament de Chimo, ¿eh? Que aguantara en el objetivo de la ascensa a tercera división era muy complicado, tenía que mejorar molt. Pero este equipo que tenemos ahora, para competir en tercera división, no está mal encaminado. Claro, no, es lo que te digo. Yo es que lo que creo es eso, que el club… además, también, si vemos los fichajes de última hora, desde ahora, también son fichajes que van a lo mejor relacionados para eso. Yo creo que no se van a volver locos y creo que van a intentar buscar… Las incorporaciones de Siscar o de Cata son incorporaciones vistas al año futuro. Correcto. Entonces, veremos que también va a depender de cómo vaya todo y de qué jugadores pues al final también se vengan, ¿no? Porque y después hay que tener en cuenta una otra cosa, que es que más futbolistas de así estocarán a otros equipos. Claro. Eso oferirán a lo mejor alguna oferta más interesante que la que le puede ofertar el Gandía. No sé si será así o no, pero seguro que equipos de tercera tocarán a futbolistas de así, seguro. Entonces algunos irán en contra de la voluntad del club, es decir, el club voldrà renovarlo y a lo mejor no podrán mantenerlos porque ni habrá otros equipos que se ofertarán a lo mejor por proximidad de la suya localidad, por lo que siga. Claro, ¿no? Lo que está claro que es un pedazo de plantilla y que la revolución no creo que vaya a ser exagerada por el grupo que hay y por la plantilla. No debería. Y es que cuando se va a hacer esta plantilla al estío, este plantel, ya lo dèiem, que era un plantel de tercera, perfectament. Sí. Ojo, que se vaya. Bueno, ahí está Siscar, amb Guerrero completament gol. Per favor. Què ha passat? Què ha fallat, Guerrero? Ha fallat, la vist tan clara. Sí, claríssima. Que lástima. La vist tan clara que diu, bueno, vaig a espitxar-la. Tinc fet. Sí. Era espitxar-la. S'ha confiat. Ostres. A veure si els nostres companys… Això no pot passar, nena.
Ya estaba celebrando, evidentemente. Sí, 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 pero es que... Es ni él mismo, el pobre, bueno, se devinaló. No, ha hecho como joder. No tendrá ninguna tan clara en la vida. No. Esta oportunidad en un playoff no va a pasar. En un playoff estoy convencido. Ya te digo yo que la intensidad no va a ser... No iba a ser la misma del Real Madrid. La verdad, relax, no, a ver, claro. Claro, es que entonces deberes... Ahora Gorcha se le arrima y le está diciendo, va, tío, que estamos, que ya lo tienen guañando, no te preocupes. En una promoción la habrá tiradins. Seguro. Y más Guerrero, que ya hace nombre hasta... Su nombre es hasta... Hasta como él es. Sí. Es un guerrero. Bueno, va a haber doble cambio, per ser. Va a entrar Mauro Melo y Óscar Bertó. Donarle minuto a Mauro, que estaba tocado de la esquina, y yo creo que ha de tener probarlo para el playoff. Pues lleva, igual lleva Guerrero. O sea, sería una pena. Pero ahora no sería buen momento, ¿no? De psicológicamente, chua, claro. O Chimo, pero Chimo. No, Chimo yo creo que no, ¿no? Chimo va. Bueno, no sé. Sí, será Guerrero y Óscar, pues per Gorcha, pero tampoco. Per Gorcha, per Benji, igual. Que, por que Benji, fama, a lo mejor. Que también. Que no sube, sí, igual, claro. Está. Y antes de esta falta perillosa. Directament per a que Seguí intente fer la centrada. Mm. Bueno, molt difícil, era. Sí. Bueno, deies, pues ara eixirem de dubtes. A veure els canvis. Van a fer los ja, sembla que sí, ve corregant el linier del... Lo que esperemos que lo de Víctor no sea nada. No, Álvaro, sí, se claro. Va, ¿verdad? Álvaro. Álvaro. Álvaro per Mauro. Sí. O está Álvaro ahí porque pasaba de... Álvaro, sí, porque pasaba por ahí. Chimo, se va Chimo que se ha llevado el brazalete. Sí, Chimo. Se va Chimo y se va Benji. Álvaro está ahí porque está. Chimo porque y Benji. Porque ha pasado porque por ahí. Sí. Chimo y Benji. Se van... Benji está... Benji está... Bueno, sí, porta molt de tenir activitat i bueno... I Chimo complís, ¿eh? Chimo... Siempre. Ha de sus minutos, lo de Chimo es espectacular. No hi ha color, ¿eh? Bueno, Mauro y Óscar, Bertó. Chimo, que de Mauro conseguir la SEM... Mauro también me lo quedaba. Sí, claro. claro. Mauro ya se ficha, yo creo, con la idea de que el año que viene, hombre, cuando llega el verano pasado, sí, y teniendo el objetivo de ascenso, hay jugadores como Mauro que se sabe que están hechos para estar en el año que viene en tercera, obviamente. Y de ahí yo que Chimo... Estoy intentando pensar si hay algún mes ahora mateix en la plantilla, y creo que no. Però en Chimo ha viscut, si aconseguís l'ascens, tres ascensos en quatre anys. Sí, és possible. Sí. De segona a tercera. De segona... Sí, perquè va començar en segona regional, va començar i estava Chimo, correcte. No, sí, i ja no queda nadie, no hay ninguno más. Estava pensant, jo crec que no. No. Crec que no. Perquè Gorcha va arribar... La siguiente. Exacte. Que seria, a lo millor, el segon més veterà, per dir-ho d'alguna forma. I la resta, ningú. Qué buen balón. El bote, ¿no? El agua. Bueno, o sea, y Roberto Amarilla también. Sí, sí, Amarilla, sí. Y Roberto, claro, Amarilla, sí, ya no como jugador. No está como jugador. Va, ya, pero que. Bueno, sí, va a arribar. Está... No, va a arribar en primera, no en segunda. Regional, correcto. Creo. Va a arribar en primera. Sí, 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 va a arribar en primera. Pues estem en el minut 60. Han passat ja 15 minuts d'esta segona meitat. Salsa a l'aire, fa més frescoreta. Jo avui no m'ha portat jaqueta, pensant-me que això seria pràcticament estiu. Pues tienes tú la garganta. Les teves anginetes no ho agrairan. No ho agrairan. Ara ja tinc excusa per a dir que tinc afonia. Sí. I no me digueu no sé què, no sé quantos. No sé què, no sé quantos, no? Bueno, cuidado ahí, Kevin. Intentant pegar-se la volta, combinant amb Seguí. Seguir en la banda dreta, intentant desfer-se d'Àlvaro, molt difícil perquè Álvaro té una qualitat de locos. I finalment és való per al Club de Futbol Gandia, però banda per al Dénia. Trau ràpidament, seguia amb Kevin la a recuperar, i Álvaro, que la recupera i reclama la falta que li han pitat. Falta o banda? Falta. No? Sí. Le estaba pidiendo amarilla, como que la había agarrado. Mira, va a trobar. No, va a fer el canvi. Sí. Entra amb el número 20. Jaume, per part del Dénia, i no estic veient a ningú que se'n vinga cap així. Ah, sí, Josep, eixirà per l'altre costat. Entre Jaume per Josep. Valenciania amb els noms. Mm. I serà, sembla, un canvi posició per posició. Jaume se'n va a la mateixa posició on estava Josep, i extrem esquerre. Sembla. Veurem, és Mike. Mike intentant refer-se amb Kevin, jugant amb Guerrero. Guerrero, que intentava que no isquiera el baló, finalment sí, evidentment. Intentava jugar amb Álvaro. Però sí, propet.
tenim una qualitat de jugadors ja retirats i veterans del Club de Futbol Gandia. Està César Melo, està Diego Miñana, està Domingo Pomar. Ahí está el Club de Fútbol Gandía, Óscar Bertó, míralo, lo que parlàvem de la seguretat que té Óscar. El empaque que le dona a la hora de despejar. No, es un jugador que ha crecido, yo me acuerdo de verlo cuando empezó con nosotros en la UE y ya se le veían cosas de un jugador que iba a llegar a ser esto. Sí. O sea, se veía como la progresión que iba teniendo cada vez a más. Y bueno, hoy en día es indiscutible. Pero viendo así, pero se van a abrir equipo y Vicente, el por más. Sí, ya se van a dar capa de Silla, sí. Y va a tornar. Y finalmente, claro, es que Alberto, es que ha de estar en el Club de Fútbol Gandía. Sí, son esos jugadores que tenían que estar sí o sí, Malón, Bertó, Mauro, Nico. Claro. Son jugadores que habían de estar presos en el Club de casa, Fútbol Gandía, en una trayectoria casi familiar incluso. Sí. Claro, y buenos jugadores, por eso que me dicen, no, es que tienen que jugar aquí porque son de aquí. Bueno, tienen que jugar porque son de aquí y porque son buenos. Exactamente, no es porque sean de aquí, sino porque tienen la calidad que tienen. Sí, es que son jugadores que es preciso. José Vicenç, también es de así, yo no lo posaría ahí, Mitch, ahora matéis, la verdad. Pues sí, pero joder, te ha afectado algo tú, José Vicenç. Estábamos de rato callando y macha. Yo 2 minutos le daba. Te puedo hacer maravilla. Dos minutos buenos tiene. Dos minutos buenos. Dos. Raúl, tú podríamos decir que ya eres de aquí, ¿no? Bueno, yo ya me considero de aquí. Tú eres de aquí ya. Yo ya. Ya tienes la familia. Pero eres hecha. Más ciudadano del mundo. Yo me considero de todos lados, la verdad. Hay algo más bonito que estar a gusto donde, yo lo digo siempre, donde uno está bien, si lo quieren, ¿por qué no? Y me gusta Gandía, la verdad. ¿Eres más de Gino o más de Gandía? Ahora ya soy más de Gandía. Sí. Lo digo de verdad. O sea, yo voy a mi pueblo y me siento extraño, pero por el tiempo que hace que no voy, vivir lo que es en Ellín hace muchísimos años. Logísticamente te moviste bien joven, imagino. Claro, salí muy prontito y entonces me siento allí. Yo me siento más de cualquier otro sitio donde he jugado que de donde he estado allí, donde nací en Ellín. Es decir, es que prácticamente allí. Pero bueno. Te queda la tamborada, ¿no? Los tambores de Gino, que hombre, son preciosísimos, sí, claro. Sí, eso por favor, eso no me lo quita nadie. Bueno, aquí estamos, repasando también las festividades de los… Vius al Grau, pero una vez vas a decir que eres grauero y casi se me tiran al coll. No, yo soy de Benirredrà. Porque tú eres de Benirredrà. ¿Las festes de Benirredrà quan són? Sant Llorenç. En agosto. Sant Llorenç, clar, és de veres. El 11 d'agosto, no? Sí. Exactament el dia, no ho sé, però en agost, sí. I bé, no? Allí no hi ha tambors. Sí, no, allí no hi ha tambors. ¿Cómo le gusta la fiesta, madre? ¿Cómo se nota que…? Estoy haciendo un calendario. Estamos aquí, está apuntando, de relax, de relax. No preguntas si ni hay una biblioteca o ni hay fiesta. Está apunta a la fiesta de Gin, el tambor para allí. Apunta tambor para allí. No te preguntas si hay monumentos en Egin, si hay, no sé. Me consta que la gastronomía de Egin es bastante buena. No, hombre, tiene que estar… Festa y menjar, ¿qué llaman mejor que eso? Exactamente. Poques cosas. Bueno, hay un partido de fútbol, y yo también os digo que soy yo el que… Se nota que no nos jugamos nada, ¿eh? Sí, y que estamos ganando, y que estamos ganando. Sería diferente. El playoff será distinto. ¡Buf! Sí. ¿No tenéis ganas de que llegue? Sí. Muchas. ¿Verdad? Es como que… Muchas. Sí, y más hay ganas de playoff. Sí, y más, yo lo digo de verdad. De que estuve ayer viendo los dos partidos, solamente había un momento sana, ¿no?, que pensaba en el día que llegue el gran día. Lo digo de verdad. ¿Eh? Sí. Estaba pensando y decir, si conseguimos traer gente, si animan… qué bonito va a ser ver el campo con gente, animar, ver el tiempo que haría que el Gandía no estaba… Yo creo que va a ser una pasada. Torrente hace 2 temporadas que subió a tercera, ¿no? Sí, Torrente. Torrente ha montado un equipo este año prácticamente para estar ahí. Y ha hecho una gran segunda vuelta. Los hermanos Miñana subieron al Torrente a tercera, si no recuerdo mal. Han hecho un temporadón, ¿eh? Alfon, que está en el Tabernes. Sí. Y el seu germà, que ya va a decidir de cero. Qué raro, ganaba uno, ganaba el otro, siempre de res. Sí, arrastra mucha gente también. Bueno, cuidado, Kevin, ¡boom! ¡Ostras! No, pues no saquéis a Xiscar, te vas a decirte. Vaya control de Álvaro. Ahí está Álvaro. Qué buena. Jugando perfectamente amb Óscar. Allunyat de la seva zona, pero que té molt bon peu, com bé deia Jesús.
y finalmente despeja. Prácticamente extremo, Óscar, sí. Que es raro ver en esa situación, sí. Pero muy bien. Uf, qué buena jugada. Es ataque, exacto, es ataque del Denia. Ahora está el partit un poquet... Más roto, sí. Sí, més partit. Canvia directament a l'altre costat amb Kevin, jugant, en este cas amb Jaume. Jaume que s'entra directament, semblava que arribava Nano, però no és el cas. Baló per a Renzo, que xoca en Ayoce. Baló fora, serà banda per al Denia. Són els moments de més relax del Club de Futbol Gandia. Sí, l'equip s'ha partit. Bueno, Òscar ha aparegut per allà en l'estrem, per tant, després a l'hora del replegui... Claro, no estava ahí, claro, no llegava... Sí. I l'equip s'ha partit un poc. I per això pot aprofitar el Denia per a reduir un poc distàncies. Però... Que amb l'eixida de Chimo, el que ha fet és Siscar posar-se davant, Xunta Guerrero, sí. I posar a Mauro d'extrem en la banda dreta. En la banda, dreta. Pegat a banda, sí. Bueno, però dos canvis. El doble canvi, exacte. Sí. Amb el número 11. I Francesc, que també lo llaman, no? Juanito i amb el 17 Lobo. Juanito i Lobo. I el Gandia, que també prepara... Sí, Saugar, parece que va entrar. I Francesc també m'ha parecido que venia ara també, sí. Juanito i Lobo, que entren al terreny de joc. Juanito amb el 11, Lobo amb el 17. I veurem en breu els canvis també del Club de Futbol Gandia. És precisament una de les noves incorporacions, no era Palacio. Molt bé, allà Álvaro intentava jugar amb Mike. Tenen les posicions canviades, replega perfectament. Està queixant-se del quàdriceps dret Mike Thomas, d'ahir que Saugar també estiga que el Fanti vaig entrar. Claro. Possiblement siga un canvi, sí. No convé arriscar massa ara. Ara qualsevol mínim de... Que és el que l'haurà passat a Víctor, segur. Jo crec que no haurà sigut... Haurà notat alguna molèstia. Mauro arrencant amb molta velocitat. És Siscar, perdó. Jugant, intentava jugar precisament amb Mauro. Un poquito mordida la d'avui. Van a fer un constant canvi de posició, em sembla, també, lògic, per altra banda. Són dos jugadors molt de banda i alhora també amb molt de gol. I d'ahir aquest intercanvi de posicions. És Kevin, jugant amb Panucci, la toca un poquet a Jose perquè no la controli Panucci, però li cau a Juanito. Juanito, que entra dins de l'àrea, combinat amb Brines directament a porteria, parada tranquil·la de Vicent Puig. El baló tenia molt poc perill. Muy seguro, buscar, sí. Muy seguro también Vicente, también, ¿eh? Sí. Vicente es buenísimo, obviamente sí. Se ficha Cata porque necesitas la seguridad de tener un portero de muchísimas garantías. Sí, ojo, cuidado. Una tornada de no sé si fue Óscar o Brines, que ha pasado en perill, pero bueno, están ahí. Qué buena hora. Bueno, qué combinación más espectacular. Ah. Ay, lástima. Este pase de Gorcha para Mauro. És baló per al Denia. Kevin jugant amb Lobo. Lobo amb Palacio. Palacio amb Juanito. És Jaume, perdó. El que intentava entrar. Corner. I córner per al Denia. Bueno, llevat de la de Guerrero que hem vist ahir que ha errat inexplicablement per la tranquil·litat que dona la situació. Llevat d'aquesta jugada, poc més, no, per ara. Poc, i sí, la veritat és que ha baixat el Gandia dos marxes. Sí, se le nota que... I el Denia pues, aprofita per volcar un poc, apropar-se un poc més... Del balón. Sí, tindre el balón, apropar-se més a la porteria del Gandia. Sense massa èxit, també és cert, però... Sí. Però ahí estan. El treta de córner directament a les mans de Vicent Puig. És que he de dir-vos que qualsevol porter que es posi... Fora hi ha Pablo Coronado, que ha sigut el màxim exponent de la porteria aquesta temporada. Vicent Puig, com Cata, et dona una tranquil·litat. Mm. Tots tres porters. I això és el més important en un equip. S'han de fer les coses pues, ben organitzades, ben estructurades de darrere. Quin passe d'Ayoce per a Guerrero, no arriba, que quasi per mil·límetres no arriba. Ha estat ahí atenta a la defensa. Que els equips s'estructuren des de darrere i la porteria la contra, és importantíssima. És... Jaume, el que intentava fer l'entrada, finalment és Renzo el que intenta fer la centrada directament, arribava per a Juanito. Grande. Molt bé, Vicent Puig, que quan ha d'estar, està. Em sembla que n'hi ha un jugador de Denia Terra. Sí, és Jaume, crec, amb el número 20.
Sí, Jaume, que acaba d'entrar ara mateix. Sí, no fa molt. I, efectivament, entren Pedro Moral i David Saugar. Pedro Moral i David Saugar. Saugar, que entrarà per Mike, segur. I Pedro Moral igual per a Jose, no sé. I Pedro pot ser que per a Jose... O per Álvaro. O per llevar-li minuts a algun extrem també pot, evidentment. O per Álvaro, a lo millor. I estan Pedro i Saugar. Pedro Moral, un altre també... amb família, amb història d'ADN blanquiblava, també de la ciutat, i també una qualitat de locus. I que també ha portat moltíssim cada vegada que ha eixit i ha donat el que li s'ha demanat, no?, en cada moment. Sí, sí. Quan ha eixit de la banqueta li han demanat que revolucionara el partit. És Gorcha, per cert, perdona que el talli, Em sorprèn. Bueno, perquè a lo millor vol reservar també un poquet i que no... I aquí passa pel centre. Pues igual, clava Michael. Mike no se'n va, sembla que les queixes no han sigut molt fortes. La saca amarilla, Guerrero, Ara sí? Sí, sí, estava perdiendo tiempo y se la acaba de sacar. Sorpresa, ahora sí. Cuidado que no le saque la segunda. La acaba de sacar la amarilla, perdiendo un poquito de tiempo. Me apunta mi amigo Gaby, que me dice que Alejandro, el portero, habló con él para llevárselo al Denio. ¿A quién? A Alejandro Portero cuando se lesionó, Maxi, sí, que es el que tú has hablado, se lesionó. ¿A tu primo? A mi primo, correcto. ¿Se lo llevó quién, Gaby, dices? Sí, Gaby habló con Salva para que fuera para allá. Bien, porque lo conocía también de la época cuando estuvo aquí con nosotros demás. Pues es reanuda el joc després dels canvis. Ara és precisament combinació entre els dos nous jugadors, entre Pedro Moral i David Saugar, que finalment acaba amb baló. Falta. Per Aldenia, falta de Saugar, la primera del terreny del partit, des que ha entrat al terreny de joc. Se n'ha anat Gorcha i l'altre canvi ha segut, perdó, que no... Guerrero. Guerrero, sí. Per Pedro. Entonces el Mauro ha anat dalt. Estan reclamant ahí que la falta a lo millor era 3 metros més cap a la banda. Però... L'han posat ahí al costat, jo crec que no, però... No sé si ha pitado... Estan reclamant i ningú diu res, la veritat, però jo crec que era quasi al bord de la banda. Claro, era quasi a l'altura de on està en línia. Sí. Era una cosa... No, és que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Un poc més i posa penalti. Sí. Penalti córner de... Bueno, veurem que hi ha perill. Veurem, Vicent Puig, molt atent, mira quina mirada té, atenta. És Jaume directament, per a que Mayol despeje. Directament farà que llança Lobo. Serà baló per a Vicent Puig, per al club de futbol Gandia. Medio punto, entra por lo de Rubi. Touchdown. Entra por lo de Rubi, justo. Sí. Ja ha faltat que feren els braços, això que fan els de Xina, els àrbitres de futbol americà, de rugby. Rugby. Que menuda salida con el rugby español, pero bueno, son otros cantares. Sí. Y a lo que te echen. No me ha comentado. Comentemos algún partido de rugby, ¿no? Contaba, a mí lo que tiene. Ojo, Mauro. Mauro amb Pedro. Que finalment despeja bé, però cau de nou el baló per a Mauro. Que amb la seva cama menys bona tira el baló directament fora. Tu has fet rugby. Tu has fet rugby, Jesús? Vull fer o ho he fet? No, si vols. Ah, jo... Has fet? Lo que tire, jo tinc igual. Nos apuntamos, Raúl? Va, pues dale. Venga, va. Ui, cuidado. Ha quedado ahí el cosí de Raúl Muñoz. Le ha quedat com el cosí. Cosí. El cosí de Denia. Bueno, cuidado, la internada de Lobo. Lobo, que segurament s'entrarà buscant a Panucci, però molt atent estava jo, eh? Tu vas fer el rugby, per el tercer tiempo, estoy seguro. No sé yo si tindríem un tercer tiempo como la Super Bowl, ¿no? Pero... Sí, sí. Tercer tiempo. Es una festa, Sí. Este any amb Snoop Dogg, Eminem y todo, no sé si lo va a guardar, pero es una locura. ¿Y la final de la Copa del Rey? ¿Qué tal? ¡Oh, Alaska y Mario! ¡Ojito! Alaska y Mario son nuestros Snoop Dogg y Eminem. ¡Cuidado! El córner que despeja Jose. Cau a Siscar, Siscar amb Mauro. Mauro també intentant jugar amb Mike. A veure si arriba. Sí que ha arribat, però... Forçat, però... Molt forçat. Que Alaska i Mario són los Eminem i Snoop Dogg del país. Que sí, que sí.
Michael, también el trabajo que hace es brutal, ¿eh? Buah. Lo hemos hablado antes, ver, pero Mike, es también... Sí, sí, sí. Ahora la posada al centro del campo y con Sifona también. Sí, sí, es que, también es un jugador en la posición que el coloques también. Multifuncional. Sí, rendís perfectamente. La seva posición natural es la mitja punta, pero en bandeta, esquerra, pero bueno... Pero es que hasta de lateral está cuando sí. lo pone, o sea, eso es, mira que es difícil tener, pero todos los entrenadores, esos jugadores les encantan, ¿eh? Porque es tan fácil luego... Sí, te claro, falta sí, un medio claro. centro... Sí, pues, vale, sí, sí. Empiezas a hacer la alineación y te lo dejas para el final, y cuando te falta algo lo colocas. Sí, lo pone, donde sea. Te falta un portero también, venga. Pues sí, lo que haga falta. Sí. Gorcha y Mike, sí, son jugadores que... Michael, de Catete va a estar a la cantera del Barça, ¿eh? Sí, lo comentaste una vez también, sí, es verdad. Així és. Pedro Moral amb Siscar amb Saugar. Jo crec que va coincidir allí en Thiago, Rafinha o alguns futbolistes. Sí, mira, el vam entrevistar exacte. El vam entrevistar i en qui ens va dir ara? Crec que em va dir Rafinha, si no recordo mal. Sí. Sí. Mauro, de pit, per a Siscar. Siscar estava ben posicionat per a bona cama, però finalment recupera també el valor ell mateix. I juga a la banda dreta per a Álvaro. Álvaro que alça el cap, centra... Y Renzo despeja córner. Si no recuerdo, Rafinha. Que cuando va a fichar por el PSG, sí. Rafinha, recuerdo que nos decía Mike que se habían creado tus WhatsApps de bueno, sí. ahora qué pasa por allí, qué tal. A ver si me guardas unas entraditas. Exacto. Que mantenía el contacto. De ella. Sí, sí, sí. ¿Cuántos este Mike ahora? Cara... No sé. Ayer pillé. Sí, sí, más joven que nosotros es. Sí, sí. Mucho más que yo no, ¿eh? Tú es que te conservas regular, ¿eh? Las canas hacen de lo suyo. Pero es el único que está aquí con manga corta. ¿Eh? Con un campeón. Mañana ya te lo cuento. Mañana vemos Iscar. Sí, Molcur, sí. Bueno, nada de fácil para el despeje, pero no. Era... La defensa del Denia. La que intentaba... despejar amb tranquil·litat, però ha tingut alguna complicació que altra. Estic intentant buscar, a veure si trobo l'edat de David Saugar, per saber un poc la quinta de jugadors del Barça que va tindre el seu pas. Saugar o Michael? Ai, Saugar, Michael. Mike, perdona. A veure si tenim aquesta informació. A veure, sí, Mike Thomas té 29 anys. 29, doncs pot ser, sí. Perquè el Cesc i companyia són... Ara tindran 34, 35. Sí, sí, el Cesc, Piqué, Messi no, i companyia. Jo crec que va coincidir amb Rafinha, crec que era. Sí. Ahí està, Álvaro, jugant, intentant, almenys, combinar amb... si no veig mal, és Òscar. Òscar està darrere. És, ara sí, Brines. Uf, que... Però que li cau un baló molt perillós per a Kevin, ara mateix. Kevin calça el cap, intentava posicionar-se també per a llançar, molt finalment. Bé, molt, bé, molt ben defensat molt entre bé, Mike, Òscar i Pedro Moral. Bé, Pedro. Ah. I el baló per a Siscar. Ui, Siscar per a Òscar. Ara aquí. Hi ha temps de sobre, però li han dit que hi havia fora de joc de Siscar. Ah, sí? Fora de joc, que torna... Que venia ell, sí. Sí. Bueno, això és el que diu l'assistent. Sí, això no... Sí, era molt justito, perquè no nos ha parecido a nadie. El mismo ha dicho como. Sí, sí. Ahí està, el Denia, quan queden 10 minuts per a que finalitzi este partit. On recorden, el club de futbol Gandia va guanyant 2-0 amb dos golaços. El primer de Chimo, una jugada d'entrada d'Álvaro, i el segon, fora de joc per cert, un golaç de locos, de Borja per l'esquadra. Estos partits tenen una cosa, que com la intensitat de la necessitat de punts no està... Para nadie, claro. Sembla que duren... Una eternitat, no? 110 minuts. Es como ida y vuelta. Es como una ida y una vuelta. Está jugando la prórroga y ahora van a los penaltis. Sí, sí, sí. A vegades es suplixen, com la setmana passada, amb 6 gols, clar, i la cosa canvia un poc, però cert és que els jugadors tenen que també... És normal que baixen el pistó, que no claven la cama, perquè una targeta o una lesió a destemps te fa perdre el més important de la temporada i no... No porten el ritme ni la intensitat d'un partit normal. Aunque parece que no, los jugadores lo tienen ahí. Porque estás pensando ya en eso y quieres jugar y quieres ganar y apretas cuando tienes que apretar, pero la intensidad y esto siempre está ahí. Y el que tiene una molestia pequeñita, pues cuando tiene que estirar la pierna no la estira. No, hombre, claro.
todo el mundo quiere estar en esos partidos. En las mejores condiciones. Están los jugadores que pasan ya y después está Chimo, que le donen sí, bueno, Chimo. Que le den igual todo y va siempre. Ahí está Aldenia, pujante el balón, es Juanito. Que intentas entrar, arribaba Panucci. Ha sigut entre Panucci i Saugar, finalment és valor per a Vicent Puig, que ha controlat amb facilitat. Vicent li diu a Kevin, que estic jo així. No té pressa, Vicent? Ninguna? No, ninguna. Mayol amb Saugar. Saugar jugant amb Pedro Moral, que s'equivoca. Jo crec que pensava que no hi havia un jugador. No, no ha, vist, ha jugat no de forma automàtica, podríem dir, no? Pensant sí. que estaria el de sempre. Cuidado Panucci, que l'arriba prou bé. Bon. Crec que és Brimes el que despeja. Molt bon passe. Molt bon passe de... Fora, no, de, és fora de joc, és sí, fora de joc. Fora de joc. Vale. Mal, un passe de bon passe d'Adrià Ramisera, perquè sí, sí, anava sí. el valor per avançar, però estava Panucci en fora de joc, no? Minut 83, pràcticament... Una primera part molt més intensa que la segona, amb més oportunitats. Més partit. Més trencat el partit. Sí. Tampoc estem tan acostumats a que es faci allò tant de nit per a jugar. Eh? Sí. Que és per donar característiques, no sé si afecta o no, però al cap i a la fi intentava Pedro arribar. Sí, estarem fins a que finalitzi l'encontre, evidentment, com sempre. E intentant també portar-los les impressions del tècnic i d'algun jugador del Club de Futbol Gandia. Com sempre, intentarem també estar així als play-offs per contar-los tot el que passa. I de rivales? Pues la cosa està complicada perquè, per lo que decíamos de los dos terceros, los tres terceros que van a jugar, que esos están todavía sin saberse. Todavía están jugando... Eso está la semana que viene. Hay grupos que no está decidido. Bueno, justo el nuestro. El nuestro, por ejemplo, está la segunda plaza en juego. Claro. Segunda plaza que me da a mí que se la queda la Nucía. La Nucía. La Nucía. Es el que te toca el papelete. Sí, sí. Y más, si la última jornada fuera contra un otro equipo. Ya. Claro. Pero contra el Benidorm, que ya va ya. Ya te seguro que deseen. Que muchos, casi que le dono igual. Claro. A lo mejor ni hay una rivalidad ahí de entre pobles que no conocen, pero sí, dubte molt. Ni a segur. Pero y habría más en el Racing Benidorm, que es un equipo más de Benidorm, sí. que el Athletic Benidorm, que es un equipo prácticamente inglés. Sí, claro. sí. No, ni a, pero bueno, ya no tienen res a fer y al pues Pedro Moral. Als equips d'allí li interessen, als equips de Benidorm també li interessa que la Nucía puja de categoria per a llevar-se un coco de damunt, igual que s'han comentat a mi el de Denia, que s'interessava que pujara el Gandia, claro, perquè és un equip molt potent, sí. que no van atendre l'any que ve si pugen preferent i tots els equips que tenen menys pressupost, sí. pues tenen un coco, claro. un coco al que no tenen que enfrontar-se, no? I sempre pensaran també que algun jugador que a lo mejor no pueda estar, que pueda caer por alguna sí. manera, claro. Que ve Pedro Moral, ahí, qué calidad. Bien, Pedro. Pedro Moral, que no le la lleva ningú, que combina amb Mauro, que Mauro ho havia vist. Finalment la despeja la defensa, però el balón li cau a Jose. A Jose, que intentava combinar una vegada més amb David Saugar. Este canviant el baló de nou per a Mauro. Que llega. Arriba perfectament. Alça el cap, centra per a Álvaro. Per molt poquet. No entra i ahí tenem... Estem celebrant el campionat del Club de Futbol Gandia. O això o la patrona de Gandia, que és l'altra opció. Sí, la Mare de Desemparats. No, avui és la festa de la Mare de Desemparats, sí, sí. correcte. Per això deia. La Mare de Déu dels Desemparats, que celebrava avui fent una professó ben xula. Ahí m'ha estranyat, perquè quedaven 5 minuts, digo... Muy pronto los fuegos artificiales. El pirotecnia se ha adelantado. Se les ha ido. Ha apretado el botón en el cario. No me hubiera faltado que hubieran clavado cosas. Bueno, es Álvaro, amb Siscar. Ojo. Siscar central, per a Saugar, i se'n va el baló per dalt. Molt complicat, i amb una cama de Denia. Qué bien había llegado desde atrás, ¿eh? Sí. I ha pitat porteria, no? Sí, sí, s'ha quedat portant. Molt complicat.
4 minuts per a que finalitzi el partit o el temps reglamentari almenys. Jo crec que l'àrbitre no es fa girar. No, no, no esperem. Excessivament massa temps, no per res, sinó perquè no, perquè no. Encara que s'hagués parat, però el partit no necessita. No, exacte, no, no, ningú va reclamar-te que pites al 90. Era Nano obrint a banda esquerra. És Juanito, Juanito amb Ramis. Ramis molt bé amb Kevin. Mira que ens agraden els coets. Què faríem? En Ellín també se tira mucho petardos? No. No, ¿verdad? No, no, no. Ja me allí som mal de tambor. Ja me l'imaginava jo. Som els manchegos, som els manchegos. Allí som más, más castellà, ¿no? Sí. Molt castellano, sí, evidentment. Qué bien está, hablando de un poco, qué bien está Yoce, la verdad. Yo sí pensaba que físicamente no, le iba a costar, pero es un jugador también por claro, por su, tiene, por su constitución, sí, es un correcto futbolista que no suele coger sí, peso. Sí, sí. Entonces no y está bien. Yo me lo esperaba un poquito peor, pero la verdad que está aguantando bien. Es verdad que no es un partido intenso de playoff, pero está aguantando el ritmo y ya es el segundo. Si la semana que viene también consigue estar bien. Ojo que, sí, que ya puedes, claro, apunta, sí, apunta, sí, entre, apunta otras cosas, sí, entre otras cosas porque es que es una posición que no, está no, muy debilitada. Es suya, claro. Es, digamos que era su posición, o sea, sí, se fichó para, ahí, que, sí, para que él fuera el que, sí, el que tendría que lo estar de ahí. Gorcha hace un parche muy bueno, muy pero bueno, un parche. Muy claro. Bueno. Es ahora Palacio. Que yo creo que no se firmó a otro por eso, porque, claro, claro, porque se sí vio que al final podía cumplir en cualquier La Gorcha, claro, y lo hizo, pero era uno de los que yo pensaba que se iba a firmar. Jaume, que ho ha fet molt bé. Uf, al pal, al pal. Jaume ha fet la típica jugada del futbol sala, aixafant el baló i anant-se'n del seu rival. Bicicleta i pum. I directament al pal, quan tot el món evidentment pensava que anava a fer la centrada. Sí, sí. Por lo menos el pase claro atrás o algo, claro, pensábamos, ¿eh? Pilles un poc a contrapeu a tots. I finalment és baló, banda per al Club de Futbol Gandia. És, en este cas, el Denia. Mira, ahí és. La banqueta. Ja, però és que mira, mira, mira els que estan fora. Tots titulars. Ojo, sí, l'equip. Ojo, Sí, sí. Tots. Dona igual a qui poses. Està Bebe Pons, està Roberto Moccioli, també entrenador de porters. Està també el fisio del Club de Futbol Gandia, junt als els futbolistes. Els jugadors que no han entrat. Tècnic, correcte. I Adrián Fernández, efectivament. Ojo. Ojo. Cuidado ahí. És Álvaro, té a Mauro. Finalment se la juga i sol. Álvaro que ha pecat ara de... Ha querido su golito. Sí, sí, perquè tenia Mauro. Tenia Mauro perfectament. Mira, mira. Mauro la mira i com... El xas de Mauro, veure què Mauro la mira i com diciendo, estoy aquí... Però no ha fet xas. S'ha quedat ahí, míralo. Francesc, Guerrero, Chimo... I l'altre no el veig massa bé perquè me'l tapa Chimo. Està saludant. Ah, Francesc, mira-la ahí. Ah, i Cata, clar que sí. Cata, sí. Ahí estan, simpàtics. Estan de festa ja. Hombre, normal. Sí, sí, sí. Están como nosotros, deseando que llegue ya, yo creo, ¿verdad? Y ahí sí tenemos al nuestro cámara también, Paco, pero sí, ahí vais, sí, que es el que estaba haciendo que saludaren. Saluda, Paco. Muy profesional, como siempre. Es Mauro Melo, amb Siscar. Siscar, que está en totes y en todos costats. Y está haciendo también como de... Pedro. Uf, qué entrada. Se caga, falta clara, evidentemente. Sí, porque te le pilla como apoyado, ¿eh? Puede ser peligroso. No era necesario. Le ha podido hacer mal, ¿eh? Sí, sí, porque lo pilla apoyado completamente. Claro, innecesaria totalmente. Claro. Yo creo que arriba tarde. Muy tarde, muy tarde, sí. Muy tarde. Y Mateo se ha dado una contra de que... Es que esa puede ser muy peligrosa. Si te pilla apoyado en el momento ese, ¡puf! Sí, sí. Mike le está diciendo, Mr. Zipper, he corrido... Pídeme lo que quieras, pero ahora ya no, pero estamos en el 90. He corrido todo lo que he podido. Déjame y más. Déjame vivir. He corrido todo lo que he podido y más. Sí, sí, lo que dices es sí. Es así. Sí, 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 mister, sí. Sí, 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 mister, sí. Ya.
Bueno, Pedro que s'ha recuperat, sense problemes. Bueno, sense problemes. Està tocant-se un poquet la cama, però espere que sense problemes. Una llàstima que es faci algú mal. No. Els galons de Siscar, el seu tercer partit i ja ho trau tot. Sí. Ho fa tot. Es que tiene també un... Sí. A no estar Nico, que esas son casi todas de Nico. I damunt jo crec que ha estat en tres posicions, banda dreta, banda esquerra, ara de la mitja punta. Estava jugando ara como segundo delantero, media punta, ¿verdad? Mira lo que acaba de fer l'àrbitre ara mateix. Li han retrasat 30 centímetres el baló, quan antes la que reclamàvem d'ací... Era como 4 metros. Claro. Sí. Esta es la última. Cuando ya, son justos, son justos. Ha dicho aquí. Ha movido para los medios y ahí sí. Ah, bueno, perdona. Pero bueno, es lo que hay. Sí. Siscar. Atrás. Jugant amb Pedro. Pedro directamente a portería. A la crucetita, ¿eh? Mare meua, en quin punt havia posat la mirada del telescopi del seu francotirador. Mare meua, tu. Si entra això, si entra això, ja... I ben pegaeta, ben col·locada, buah. Pues está bien, Pedro, ¿eh? Sí. No se ha hecho daño, ¿no? Está bien, ¿eh? No se hace mal. Míralo ahí, defendiendo. A veure què fas, així estem, així, entrenant, Juanito. Hombre, qué gran Òscar Bertó, es espectacular lo de Bertó. Amb Siscar, que sembla que encara estiguen jugant-se la lliga. Porque están donando completamente todo. Molt bé. Otro buen fichaje también, Siscar, ¿eh? Sí. Uf, para el play. Que aporta, ¿eh? Aporta, aporta calidad, velocidad. Lo que pasa es que no olviden que anem a enfrentarnos contra els millors equips de cada grup. No, está claro. Va a haber jugadores así seguro. O sea, en los dos equipos también. En los otros equipos, es decir. Nosotros miramos lo nuestro, pero va a haber jugadores que cuando los veamos vamos a decir, jo, pedazo de jugador, claro. Però no n'hi ha que oblidar que ens quedem en 65 punts, eh? Sí. Està molt... Ha faltat un partit. No, la temporada és impressionant. És brutal. La temporada és impressionant. Des del principi al final. I ara sí, final! Final 2-0, guanya el club de futbol Gandia, gols de Ximo i de Gorxes, dos en la primera meitat. I ara és moment de, com sempre, les vostres valoracions mentre me'n vaig a buscar algun protagonista. Vinga, va, Marc. Pues, bé, jo, per la meva part, jo crec que, i ho hem dit tot al llarg de la retransmissió, que les ocasions més clares han estat per part del Gandia. Sí que és la primera part, les accions més perilloses per part del Gandia. Sí que és cert que ara la segona part s'havia trencat un poquet del partit, n'hi havia més espais, el que ha fet que el Dénia pues, tinguera alguna aproximació més a la porteria del Gandia. No és massa claretat. Però sí, li ha donat un poc més d'aire. El Gandia també ha baixat dos marxetes el ritme, també conseqüència de la situació i de que estan tots pensant en el play-off. Però bueno, xus vencedor per a mi en el Gandia, perquè ha estat bastant millor. No? Sí, la verdad que el partido, como hemos dicho antes, no se jugaba nada, pero el Gandía le ha puesto un poquito más de lo que había que ponerle. Los jugadores que no vienen habitualmente jugando también se les ha notado. Yo creo que típico partido de final de temporada, donde el Gandía se le ve que tiene que estar preparado para lo que viene. Y bueno, esperando ya que llegue ese partido que estamos todos deseando y queda uno para acabar, y deseando que llegue el playoff, que yo creo que al igual que los jugadores están deseándolo, yo creo que nosotros igual. Igual. Ellos están desechando, vamos, con... Pero bueno, de momento ha sido una temporada larga, ¿eh? Sí, larga. Bonita, sacrificio, yo creo que el temporadón que han hecho no se lo va a quitar nadie, pase lo que pase luego los playoffs, porque eso al final es lo que acaba de decir el míster, nos vamos a encontrar equipos igual, seguramente, igual, o mejores, con sí, esa calidad, seguro, con esas ganas de querer también subir a esas posiciones, entonces... pase lo que pase, yo creo que no hay que quitarle nada de mérito de lo que han hecho, porque es impresionante, es súper difícil quedar campeón y hacerlo así como lo han hecho. Y ya está Marc con Mauro Melo ahí en el terreno de juego. Marc, andavant. Pues estem ya amb Mauro Melo, un dels també els protagonistes del dia. Ya sembla que totalmente recuperat. Mauro, muy buenas tardes. En primer lugar, buen partido, buena victoria, 2-0, golazo además de Gorcha y de Ximo. Siguen las cosas bien, ¿no? Sí, la verdad que la línea que tenemos es la que nos marca el míster. Queremos seguir dando esta buena imagen. Al final, como dice él, siempre ganar te lleva a ganar y es lo que queremos, ¿no? Para llegar al playoff en las mejores condiciones. Bueno, ahora, bueno, primero tú, ¿cómo estás? Antes que nada, porque has estado varias semanas fuera, tocadito de la espalda, ya has recuperado 100% para el playoff. La verdad que contento, ¿no? Liberado de estas semanas que yo no estoy hecho para estar ahí en la grada, y la verdad que tener unos minutos aquí encima en casa me he encontrado muy bien, la verdad que sin dolores, y
a ver si sigo mejorando. Eso es lo importante. Como decía, ahora toca Benidorm la semana que viene, cerrar la temporada, el 16 que hagan el sorteo, y no sé si tenéis ya puesta la cabeza en ese sorteo, en ese playoff, o vamos paso a paso. No, obviamente tenemos ahí en mente, ¿no? Lo que nos estamos jugando, el playoff, pero al final seguimos con nuestro objetivo de ganar cada partido. Queremos ser supercampeones y si no puede ser los segundos supercampeones, y vamos en esa línea, la semana que viene ganar y seguir ganando. ¿Habéis jugado todo el rato con la pancarta de del playoff de ascenso a tercera, de tercera a segunda en el Olague? ¿Eso es una señal? Esta mañana lo comentaba justo con mis compañeros en el grupo de WhatsApp. El ambientazo que se vivió aquí ayer fue muy bonito. Yo estaba ahí con la piel de gallina, y la verdad que nos gustaría, ¿no? Tener el campo así en nuestro partido de playoff, y esperemos que así sea. Hacer un llamamiento a la gente, que nos ayuden, que son muy importantes para nosotros. Exacto. Bueno, pues enhorabuena por recuperarte, por el partido, por la victoria y seguir luchando. Muchas gracias. Gracias. Mauro Melo, un de los protagonistas con ella del día también de Wii. Esa importantísima victoria, 2-0, recuerden, con gols de Chimo y de Gorcha, los dos en la primera mitad. Es dos también, dos golazos increíbles. Demostra el Club de Fútbol Gandía que continúa lluitant, que continúa estant, que continúa demostrant per què és el líder i el campió d'esta competició. I ara queda Benidorm la setmana que ve, i com dèiem, eixe sortés del playoff, i a lluitar per l'ascens a tercera divisió. Nosaltres ens despedim, però no s'obliden, tenim una cita des del dijous fins al diumenge, així, a uns metres d'ací, al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia, per a viure tota la fase d'ascens a la Lliga de Plata. 13 partits en 4 dies que podran viure en directe, en Telesafor i en alta definició. No se'n perguen ni un, perquè els dic que van a ser espectaculars. Intentarem tindre millor veu. Moltíssimes gràcies, i no vull despedir-me abans d'anar-me'n a Jesús Moratal, a Raúl Muñoz, a José Sousa, que també ha estat diversos partits amb nosaltres. Avui és l'últim partit de Lliga, ací, al Guillermo Lagüe, però no és l'últim partit per a Telesafor esta temporada. Ja ho veuran. Una forta abraçada i fins a la pròxima.